Muy buenas noches a todos, muchas gracias a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Tobarra, a todos los que están aquí presentes en la Casa de la Cultura, les habla Juan Enrique Morcillo, a mi derecha Néstor, tercero copresentador del de programa Marcando el Paso en esta nueva segunda edición. Muy buenas noches a todos, bueno, estamos de vuelta, pero este año con mucho más optimismo. Como reza en nuestra cuña, la Semana Santa este año no vamos a contársela, este año van a vivirla. Y para ello nos hemos trasladado también aquí, como ha dicho Juan Enrique, a la Casa de la Cultura, para poder tener un espacio más amplio, para que puedan disfrutar en directo todas aquellas personas de cómo se hace el programa y también, como no, para poder llevarles a sus casas todos los previos de Semana Santa y todo lo que va a acontecer en los próximos tres programas. Pasan unos minutos de las 9 de la noche. Es jueves 24 de marzo de 2022 y cuando quedan 17 días para la Semana Santa más esperada de los últimos 70 años, comienza marcando el paso. En directo, desde la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la noche, se anuncia, se habla. Y se siente Semana Santa. Este año no te lo vamos a contar, lo vas a vivir. Vuelve, marcando el paso. Pues damos comienzo al programa Marcando el Paso 2022. Un programa diferente para una Semana Santa que va a ser evidentemente muy diferente a la del, a la del año pasado, afortunadamente. Eh. Y tenemos un programa muy interesante, Néstor, hoy. ¿eh? Empezamos, yo creo que empezamos un. Cargamos un con la fuerza. ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos fuerte. Y bueno, les invitamos a todos a que nos acompañen hasta el final del programa. Porque, ¿qué vamos a tener hoy, Néstor? Pues hoy tendremos el de primer plato, por así decirlo, ¿no? Vamos a desgranar el menú. Exactamente. Vamos a tener un pequeño repaso a los actos previos que ha habido en Cuaresma. Vamos pues, a repasar algunos de ellos. Sí, el ¿Eh? cartel, ¿Eh? de momento, tenemos preparado la presentación del cartel, eh, la inauguración del nuevo archivo de la Federación de Hermandades y Cofradías y la recién estrenada revista de la dolorosa. Se han celebrado otras cosas, pero hay más programas de Marcando el Paso y hablaremos de ellos. Hay que, en, hay que repartir en los, siguientes, en los siguientes programas. Eh, bueno, pues al hilo de la revista de la Virgen, pues tendremos como invitados al presidente, al vicepresidente y también una colaboración muy especial de la directora del Museo Salcillo, María Teresa Marín, que contactaremos uh -huh. con ella en directo y bueno, pues nos explicará. Todo lo, que, todo lo que le preguntemos, evidentemente, de Salcillo. <laughs> Va a estar y... con nosotros, sí, la, la, a través de las ondas, eh, la directora del Museo del museo Salcillo, que por razones de salud no pudo estar en la presentación reciente de la, de la revista de La Dolorosa. ¿Por qué hablamos de la revista, del libro de La Dolorosa? ¿Por qué hablamos de La Dolorosa en este programa? Yo creo que hay una efeméride importantísima en la Semana Santa de, de Tobarra y creemos, desde Marcando el Paso, que es fundamental... Eh, abrir con ella, ¿no? Sí, por supuesto. Como diría su presidente, es una hermandad de Champions League y en el 250 aniversario de la imagen, pues tenemos que enlazar y lo haremos con su historia, con, la, con ese milagro de la recuperación. Y ya encadenaremos con la segunda parte del programa, pues con los aspectos históricos, arrancando con, la, con esa recuperación de la Virgen y con nuestros grandes historiadores. Sebastián Sánchez con Francisco José Peña y como invitado nuevo este año también, bueno, Peña también viene este año uh -huh. nuevo y con Rafael Sánchez. Rafael que es Sánchez, todo la eminencia en cuestiones de Semana Santa y además porque pues, es esa recuperación de poguerra, pues él la vivió, la vivió sí. en sus carnes y nos hablará de ello. Vamos a, a hablar, vamos a tener un primer bloque con las, algunos de los acontecimientos semanas anteros de estos días de, de cuaresma vamos a hablar del 250 aniversario de la, eh, de la virgen de los dolores y del maravilloso libro que han elaborado para, para conmemorarlo y después tendremos una tertulia histórica en la que nos centraremos en la recuperación de la semana santa después de la, de la guerra civil evidentemente hablaremos en ese en esa tertulia de cómo se recupera milagrosamente la cabeza de la virgen de los los dolores, pero todo lo demás, todo lo que ocurre hasta que, pues aproximadamente ya hasta la mitad de los años 50, llega el Moniquí eh, y se cierra el gran ciclo de la recuperación de la Semana Santa. Comenzamos, si te parece. Pues eh, sí, vamos a empezar con, con la presentación, con el acto de la presentación del cartel. Vamos Evidentemente, hablar, sí. entre no es todo entero, hemos no, hecho unos cortes. Vamos a hacer un pequeño cortes. resumen de la, del acto de la presentación del y... cartel. Y comenzamos ya pues con una con esa crónica de la Semana Santa que se emitió en vamos a ver parte de la, la, la crónica os recordamos que el programa está completo está completo en el canal de YouTube de la Federación pero hoy vamos a recordar un poco y vamos a eh, comenzar con la parte de la crónica de la Semana Santa tan especial anterior. Veinte años seguidos nos lleva regalando sus crónicas don Guillermo Paterna, crónicas que nos sirven para recordar eternamente nuestra memoria y que nos recordarán para siempre momentos tan peculiares como la presentación de carteles y revista Vía Online del año 2021. Aunque admito que he hecho de menos la compañía del pabellón en pasadas presentaciones, es difícil, es difícil imaginar otro escenario mejor que este para presentar nuestra Semana Santa. No habrá procesiones en 2021, eso es cierto y de sentido común. Pero de igual manera que no puede suspenderse el paso del tiempo, no se suspende la Semana Santa. La celebraremos, adaptándonos a las normas establecidas y viviéndola de otra manera, pero la celebraremos. Todos añoramos vestir nuestras túnicas y procesionar por nuestras calles, pero nos tocará esperar un poquito más. A nosotros, los Semanas santeros, fue a los primeros que se nos pidió responsabilidad y actuamos, como no podía ser de otra manera, en consecuencia y con velocidad. Pero no podemos perder la esperanza y la fe, porque esa es la misma razón de nuestra propia existencia, creer. Y a ella debemos agarrarnos para superar todo esto unidos. y otros acerca de cómo las hermandades adaptaron sus cultos y devoción a las restricciones sanitarias durante la cuaresma pasada. Será imposible olvidar cómo durante toda la semana más grande para los tobarreños cambiamos las túnicas y zapatos negros por una pantalla y unas zapatillas de estar por casa o el mejor hogar para un tambor por un balcón. Y volveremos a revivir en nuestra memoria una Semana Santa al abrigo de sus templos y una cámara. Bueno, pues también este es un pequeño aperitivo ya de... Sí, exactamente. Ya vamos caldeando los ánimos. Exactamente. Y, y bueno, pues la segunda parte de... Bueno, segunda parte. La, eh, otro de los momentos muy emotivos de esa presentación de, del cartel y de la revista de Semana Santa y uh -huh. que es uno de los típicos es el, el inmemoria, en el recuerdo a todas esas personas que han fallecido y han tenido a bien el, el hacer un recordatorio en la revista, pues es un momento bastante, bastante emocionante. Sí, es un momento muy emotivo, la verdad. También que... tenemos imágenes de ello uh -huh. y, y podemos rememorarlo. ¿Qué mejor no que, que recordar a toda la gente que que nos ha dejado eh, y más en estas, en estas circunstancias y que, pues, después de tres años no ha podido vivir tampoco. No va a poder vivir con nosotros una semana santa. Vamos a recordarlos. Sí. Emotivo, la verdad, como como corresponde pues a todo esto el, el inmemorial de este año que se proyectó en la presentación de, de, del cartel y de la y de la revista. Y también muy emotivo la presentación del cartel de, del tambor, muy emotivo, muy bonita la, la presentación. Otro otro de los grandes momentos de, de esa presentación de la revista y del cartel, la presentación de, de cartel del tambor, como bien dices. Y además este año un cartel muy cargado de de simbolismo. De simbolismo. De, 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 de con el, sí, simbolismo sí, del abrazo, emociona, ¿eh? el simbolismo del abrazo, de sí, los abrazos que, que tienen que volver porque, porque los necesitamos, igual que necesitamos nuestra, nuestra Semana Santa. Pues la verdad es que toda la presentación del propio cartel del tambor pues, estuvo cargado de ese, de ese simbolismo para presentar qué mejor manera de, de presentar el, el, mismo, el mismo cartel. ¿no? Un cartel que además se compone de muchos carteles porque lleva sí. todas esas, esas estampas que van impresas. Por así decirlo, eh, cada una de ellas es uno de los de lo grandes momentos de, del tambor y de, la, y de la Semana Santa. Vamos a ver esa. Bueno, esa pues vamos presentación a ver cómo fue esa presentación del cartel de la tamborada. Todo el mundo paramos de tocar el tambor. Ya ya sabes qué. ¿Qué? A mí me gusta participar en la Semana Santa. José Juan, llevamos mucho tiempo sin darnos un abrazo y ahora que podemos, dame un segundo abrazo. Y ya ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que nunca nos van a faltar los abrazos. Realmente son muchos carteles, ¿no? Se veía bueno, venir y, eh, de, un gran abrazo, ¿no? Como comentaba arriba, también de, la voz en off de, de José Ángel Lorenta, al que mandamos un saludo desde aquí, y un gran cartel de José Rafael Navarro, al que también mandamos un saludo porque sabemos que nos está que nos está viendo, que no se pierde un, un programa nuestro. Bueno, otra parte importante también de, el, de la presentación del cartel, pues es siempre el hilo conductor en el, que se, en el que se basa toda la presentación, todo el acto en sí. Y hubo momentos en los que yo no sabía si hacía el programa con Juan Enrique Morcillo bueno, o lo hacía con, madre mía. con Pepe Garrido, que en paz descanse. Sí, bueno, eh, salvando <laughs> las distancias. Evidentemente. Las muchas distancias eh, de, de todo de todo tipo eh, y, y condición. Eh, bueno, pero fue, fue una, una, un acto muy bien llevado, muy, muy trabajado, se notaba que estaba hecho con mucha profesionalidad. Y, y la verdad que, que hizo muy, hace muy ameno. Ese tipo de cosas son las que hacen amenas un evento que al final, por, por unas cosas o por otras, siempre se alargan. O sea, por... Para bueno, que es, presentar muchas cosas eh, y muchos claro, discursos o alguna muchos manera de hacer vídeos. Y, y claro, pues mira, aquí ya tenemos las imágenes. Vamos a ver cómo se desenvuelve Juan Enrique o Pepe. No sabemos bien cómo era, cómo era la cosa. Pero sí, es un momento, hombre. Vamos, las traemos aquí y las repartimos ya y las cogemos. Mira Juan Ángel, para que te quedes más tranquilo. Si quieres mañana por la mañana vamos y empezamos con el reparto. Sí, sí, se sí, está genial, sí está genial, pero que os acompaño yo. Vamos ahora y las traemos aquí y vamos a la tercia, las cogemos. Todo con la tercia ya. Sí, pero sí vamos que mira lo que te digo, Nene. No me mientes más la tercia. Como me vuelvas a mentar la tercia, sacamos e la entrevista. Vale, vale, e vale, e vale. Me está poniendo negro. ¿sí? Vale, vale, vale. Tranquilo que al final nos quedamos sin revista. Llama ahora la puerta. Estas horas de la noche. Se puede pasar. ¡Ah, hombre! Buenas noches, se Pepe. puede. ¿Qué se hombre? puede. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se puede pasar. Pasa, pasa. Buenas noches. Hombre, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Pues mira de maravilla. Oye, ¿cuándo tocáis otra vez los ritos? Hoy. Muy pronto, muy pronto tenemos una gira. Sí, ¿por dónde? Petrola, Corral Rubio y las Zanorias. Bueno, no. Internacional. Me han dicho que no diga nada. No. <laughs> Nosotros no, no, tampoco vamos a decir. Es un nada. secreto. Bueno, buenas noches ¿Qué pasaba buenas, hola, por aquí. Buenas, buenas noches, ¿Sí? Pasaba por aquí y he visto luz, que vengo. Bueno. Eh, no eh, sí, bueno, <laughs> no, no estuvo mal, fue uno de los momentos estelares de, de la noche, no? la entrada de, de Pepe Coy, que siempre, siempre es, un, es un gran momento en todas las presentaciones y es una cierta. Además, es Todo este el reparto rico. ya completo, cuando ya, sí, sí. ya estaba completo. Ah, to totalmente, totalmente, <laughs> totalmente. Y el momento principal, evidentemente, el momento principal de la que es la, la presentación de nuestro cartel de Semana Santa de Tobarra del año 2022. Vamos a revivir... Ese momento vamos a recordar exactamente cómo salió y cómo apareció el cartel eh, que todos conocemos, pero que, que, que en aquel momento era, era un, un, secreto, un secreto absoluto. Y la relación que tiene el cartel pues, con la efeméride que vamos a celebrar, que estamos celebrando este año. Expectación máxima: estará a punto de salir el cartel Cofrade del año 22. En aquella tobarra, marcada por la tragedia de unos meses antes, en aquellos paisajes imbuidos todavía por el sufrimiento y el dolor, les llegó aquel aviso. Inmediatamente y sin saber muy bien por qué, presintieron que debía de ser algo importante. Aquella llamada inesperada parecía esconder consigo algún misterio de esos que a veces la vida nos sorprende. Y así fue como se prepararon. Y al cabo de unos días partieron con billetes de ida y vuelta por aquel camino. Un destino tan cercano como lejano. Una tierra tan conocida como extraña. Lo planificaron casi todo. No faltó maleta ni gente dispuesta para ayudar en lo necesario. Aquella agrupación de personalidades... Presuponía que algo grande podía suceder, aunque realmente ninguno podía sospechar lo que allí encontrarían. Y llegaron, y les recibieron, y al día siguiente les enseñaron lo que tenían. Todo suponía un misterio. Por otra parte, también desconocían el reglamento legal para destapar lo que tiempo antes había viajado más que ellos de un lugar a otro y de ese otro hasta allí. Y aunque pareciera increíble, había sobrevivido a un conflicto armado y a los peligros de un viaje. Pero lo tenían delante de sus narices, con una única inscripción que decía, Tobarra. Sin saber muy bien cómo, la perspicacia de algún integrante de aquella expedición logró destapar aquella misteriosa madera con forma de cajón. Si los milagros existen, aquel fue uno de ellos. Ahí estaba, esperando de una vez por todas regresar hacia donde nunca debió de alejarse. Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado. El amor la tiene en pie. Quédate de pie. De pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Virgen de los dolores, ruega por nosotros. absolutamente emocionante y espectacular ese momentazo del, de descubrir el cartel de Semana Santa de esta gran maravillosa foto de Antonio Alfaro de muy eh, bien en la historia eh el, sí, 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 ese, sí, esa, muy eh, bien hecho muy bien interpretado muy, eh. eso sí eso, eso, eso es un actor en condiciones hombre por eso te digo que mucha profesionalidad es que sí, hay mucho sí, nivel se nota se nota sí la verdad es que estuvo muy bien y qué mejor colofón la verdad no se, no se me ocurre y la Virgen de los Dolores para el año del 250 aniversario de la llegada de, de la Virgen de los Dolores a, a Tobarra. ¿Casualidad o no? ¿Milagro o no? El caso es que aquí tenemos nuestro cartel de Semana Santa, eh, pues eso, celebrando, ayudando y apoyando en esta, en, esta, en esta celebración. Bueno, pues terminada la presentación del cartel, pues vamos con un otro de los siguientes eventos, también muy importante para todos aquellos que no pudieron asistir que son pues fue la inauguración de, del archivo de la Federación de Hermandades y cofradías y bueno pues un archivo que la verdad un gran hacía acierto falta, ¿eh? un gran acierto de esta junta Directiva eh, que ha pues puesto en, en exposición buena parte de los materiales históricos que, que las distintas asociaciones y ahora federaciones han ido atesorando a lo largo a lo largo de los años eh, aprovechando un momento aquí vemos el momento de la inauguración de ese de ese archivo, la presidenta hablando, interviniendo y, y bueno, eh, el archivo va a estar expuesto, eh, la, la exposición permanente eh, está está abierta, el horario está puesto en la puerta del en la puerta del convento a todos aquellos que quieran visitarlo. Uh -huh. Está muy y, bien, está muy bien cuidado y, y bueno, la verdad que eh, lo importante es que, que está, que existe y que hay un lugar en el que cualquiera que tenga eh, cualquier clase de material eh, de carácter histórico, pues lo puede depositar porque va a estar por fin... Pues bien guardado. Además, tiene su propio guarda custodia, ¿no? De, Efectivamente. Gente encargada. Gente encargada de, 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 inventariar de, de, guarda de Y de. Y del inventario. No, no se pierde. Eso. Es que la, no le damos importancia a las cosas, pero el tener un sitio donde. Eso es donde muy importante. Poder, eso no no nos damos importante, cuenta. Ahora sí. después hablaremos de ellos con, cuando hablemos de la historia y, y cuántas cosas no se han perdido por el hecho de no tener un sitio que sea claro. común en el que dejar, en el que guardar. O se lo dejas a alguien, lo dejas. Y, poner. ¿Y cómo y a quién el.? el el, la sala en la que se encuentra eh, tiene un nombre propio de un gran Semana Santero. Sí, es la sala de Serafín Martínez. También y... un gran acierto. Aquí vemos a la familia de Serafín que acudió en pleno pues acompañando a la colocación de la placa de, de, la, de la sala y el nombramiento. Ellos fueron los que, los que abren y dan paso al, 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 al archivo. Y ahí dentro, en el interior, pues nos encontramos el, el archivo histórico de nuestra Federación de Cofradías de Semana Santa de Tovarra, Archivo y exposición. Es decir, no, ya. no solamente es que se guardan, sino que las cosas se exponen para que, porque todo el mundo puede puede visitarlo. Que yo creo que eso también es muy importante. O sea, si tú dejas algo, no solamente está bien guardado, sino que todo el mundo va a poder eh, disfrutarlo y, y, y verlo. Ahí están, allí hay revistas, allí hay carteles, eh, carteles. hay un, un proyector sí. con, una, con, con, imágenes. con una serie de vídeos y mm. demás. Hay materiales a... de, distinto, de distinto tipo, desde estampas, sellos. Todo, eh... todo lo, que, lo que se ha hecho a lo largo de los años, no solo de la Federación de Hermanas, también hay cosas particulares de, sí, de cofradías, de tobarra, eh, está ahí expuesto y, y a la visita de, de todo el mundo. Os animamos a todos a, a visitar este archivo exposición exposición permanente. Y bueno, y hablando de exposiciones, pues también eh, hemos tenido una importantísima exposición. En el convento franciscano de, de San José, celebrando el 250 aniversario de la llegada de la Virgen de los Dolores. Los tesoros de la Virgen. Los tesoros de la Virgen. Un gran nombre para una grandísima exposición, la verdad. Sí, Un además, contada con muchísimo gusto, con muchos detalles. Con mucho cariño. Muchas y, piezas y, sí. que. Mmm, bueno, lo habían visto la gente de la mandaba, evidentemente, pero el resto de, de mortales, por así decirlo, pues no y estamos acostumbrados no. A, a ver, a Sobre ver todo todas juntas, esas piezas juntas, juntas nunca, claro. juntas nunca. Tú ves a la Virgen vestida, aquí vemos eh, los mantos de la Virgen de los Dolores, eh, tú ves a la Virgen vestida un año, vestida un día de una manera, vestida un día, pero todas las piezas juntas, pues pues no. Poder compararlos, todas las piezas, todos los los vestidos, todo el ajuar de coronas, de puñales. Uh -huh. eh, la verdad es que es un grandísimo acierto y, y además muy bien documentado todo. O sea, no no es lo típico de llegar a poner la pieza y ala, a verla, ¿no? Tenía, no, no. Cada estaba... muy bien explicado. Tenían uh -huh. incluso una cosa que me llamó muchísimo la atención que ahí se ven las imágenes que es el boceto de el boceto carboncillo del del paso de, del uh -huh. trono de trono. de la, del trono de Villarreal y la verdad es que era, está muy bien muy bonito y, y algo novedoso se han hecho también otras cosas en, en otros eventos con otras hermandades y, sí. pero claro el ajuar que tiene la dolorosa pues no lo tenemos no lo tenemos los demás evidentemente a la Virgen la Virgen es la Virgen despierta muchísima devoción afortunadamente y esa devoción se plasma a veces en estas joyas que tenemos y que acompañan y también estaba la propia la propia Virgen de los Dolores nuestra Virgen dolorosa de Salcillo presidiendo la, ahí la tenemos presidiendo la, la exposición. Qué mejor manera y qué mejor presidencia. Hubo, hubo alguno. Sí. que decía dice bueno ya se va a quedar aquí está ha vuelto a su casa ha vuelto a su casa ha vuelto no hace falta que, que nos la llevemos que, que ya está en su sitio sí sí volvió a su casa hablaremos de hablaremos de ello eh, en nuestra en nuestra tertulia histórica porque la virgen pertenecía pertenecía al convento sí. y ya digo bueno hemos hecho un breve, breve repaso de tres eh, acontecimientos eh, previos a la semana santa ha habido más los veremos también en los próximos programas de, de marcando el paso Vamos a dar paso ahora al segundo bloque de nuestro programa. Vamos a tener con nosotros al presidente, al vicepresidente de la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores y a la directora del Museo Salcillo. Pero antes os les dejamos con una marcha de procesión. Vamos a escuchar Reina de Reyes y de Alejandro Blanco y la interpreta, pues, magistralmente, como siempre, una de las bandas locales, Santa Mujer Santa Verónica. Verónica. Pues estamos de vuelta después de escuchar Reina de Reyes. una maravillosa marcha. Muchísimas gracias a la, eh, a la agrupación musical Santa Mujer Verónica. por este montaje que hicieron ellos para. Eh, lo hicieron lo, lo hicieron y lo publicaron el año pasado, pues para conmemorar, pues no, no poder eh, eh, desfilar con, con la Virgen de los Dolores, con la que tenían previsto desfilar. y qué mejor manera, ¿no? Reina de Reyes, eh, Virgen de los Dolores, eh, dedicado a, a nuestra Virgen. Y 250 aniversario de, de la llegada de la Virgen de los Dolores. Bueno, pues tenemos. Tengo aquí a, a mi diestra, don José Manuel Saez, el presidente de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Y también está el vicepresidente, don David Merino, que son ellos pues, los que nos van a desgranar todo el aniversario Exactamente. De, de la hermandad. Bueno, de la imagen. Pero ya aprovechamos el aniversario de la hermandad, ¿no? Sí, lo que quisimos hacer es un poco. Ligar la historia de la cofradía a la historia de la hermandad. Yo creo que era fundamental que todo fuera una historia. Muy bien. Y bueno, cuando uno empieza eh, siendo presidente de la hermandad y le, le va a tocar eh, el celebrar una efeméride de, de, de ese calado, porque no, no todos vamos a tener la suerte de poder hacerlo. Eh, ¿Cuántas cosas se te vienen por la cabeza o qué se os pasa por la cabeza? Es de decir, hay que hacer esto, esto, lo otro o, o, o al final tiene que ser una lluvia de ideas o uno ya tiene muy claro lo que quiere hacer. Eh, había cosas que sí teníamos claras que había que hacer, por ejemplo el tema del libro, si sí queríamos que fuera un libro muy especial que contara una historia, una historia de 250 años sí. y también teníamos claro con la experiencia que tenemos de la, de la edición nuestra de la revista. Que iba a ser algo totalmente novedoso, algo que no se había hecho nunca, porque ya llevábamos un bagaje. Luego, ideas, pues tuvimos un montón de ideas, se hizo una tormenta de ideas, como, como bien se dice, y se dijo de todo. Muchas locuras, como siempre, y otras que sí que se pueden llevar a cabo. Y ha salido esto. Hay cosas que se han quedado en el tintero, que nos hubiera gustado llevar a cabo, pero no ha sido ya por, por causas nuestras, eso ya las cosas de palacio sabes tú que van despacio no todo se puede no todo se puede hacer bueno aquí tenemos vamos a ponerlo en tenemos pantalla aquí esta auténtica joya yo os quiero dar la enhorabuena a todos al equipo de redacción a todos los colaboradores a los que habéis tenido la maravillosa idea de hacer este libro de tantísima de tantísima calidad sobre cubierta con letras doradas esta auténtica auténtica joya que, que está dedicada pues, a la joya de salcillo que tenemos en, en Tobarra, qué mejor. Y, y lo, lo que es más importante, porque el continente está muy bien, pero es que el contenido no le va a la zaga. Es una auténtica maravilla, un lujo de, de trabajos de investigación. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos, David, a, ya investigando, ya metiéndonos de lleno? En, en el libro, no, todavía porque me la ha traído José Manuel hoy, eh, se ha aportado y ha venido expresamente, toma, te lo traigo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llega a eso de, de, del 250 años? O sea, ¿qué documento es el que refleja o en, o en base a qué arrancamos con el 250 aniversario? Pues con los investigadores de Tobarra y con la información que teníamos anteriormente, teníamos una horquilla desde el 1700. Es 65 al 1778, pero ya hace 5 o 6 años, no recuerdo cuándo, gracias a Kete descubrimos una plancha de la Virgen de los Dolores y acotamos la fecha en el 72 y de ahí partimos para, para contar y, y ver que en el 2022 celebraríamos el 250 aniversario. Eh, algo tangible, ¿eh? no, sí, no, no ya un documento, no una escritura, es directamente una plancha, una litografía. Sí, sí, eso fue lo que eso ha sido lo que nos ha dado ¿no? la pista de que como mínimo, como mínimo, que eso es muy importante, la, la Dolorosa ha estado con nosotros 250 años, tal vez más, con bastante seguridad. Han sido más, lo que no sabemos es exactamente cuántos años más. Bueno, yo creo que a raíz del libro eh, se puede acotar bastante más. Yo ahora mismo, a día de hoy, eh, te podría decir una horquilla perfectamente de un año o dos si no me pillaba las manos. Uh -huh. Pero eso está en el libro, claro. <laughs> se ve, se busca y está todo aquí, está todo aquí dentro, en esta, está. En esta auténtica maravilla. Eh, una iniciativa también, ¿habéis tenido una iniciativa que, de crowdfunding que dicen los modernos para conseguir financiación? ¿Cuándo surge la idea? ¿Cómo se ha dado la, la iniciativa? ¿Cuál ha sido el resultado? Pues final? el problema principal que teníamos es, eh, es un libro que es una edición de lujo, como muy bien has detallado tú, pero el problema es que tiene un coste que es bastante elevado. Claro, a la hora de hacer un libro de estas características, ¿cuántos ejemplares haces? Teníamos que hacer una especie de, de pre-reserva, como lo queráis llamar, y entonces surgió una de las ideas, fue hacer un crowdfunding. Creo que es la primera vez en España que se hace una edición de este tipo y por una cofradía y se ha hecho aquí en un pueblo pequeño de Albacete y ha salido para adelante. O sea que estamos más que orgullosos. Primero la respuesta de los hermanos, del pueblo, de, bueno, de todo el mundo en general, porque gracias a estas iniciativas algo tan bonito y tan pequeño, por así decirlo, pues ha salido para adelante. Bueno, pequeño, no sé. Yo, yo entiendo, entiendo que, que queráis pues, tra trabajar, pues, pero que esto, esto es un gran libro. Esto es una maravilla y yo animo a todo el mundo a, a adquirirlo y a hacerse con él porque eh, llena un hueco muy importante de historia también en nuestras bibliotecas de Semana Santa. Eh, aquí hay descubrimientos, aquí hay conocimiento atesorado y, y cosas que estaban dispersas están aquí en el libro. O sea, la idea es fantástica, la idea es fabulosa. ¿Con, con cuánta gente habéis contado, José Manuel, a la hora de, de toda esa cantidad de artículos que tenéis ahí, además, artículos buenísimos? ...de referencias históricas, artísticas y demás... que ...danos nombres, ¿Quién, quién ha, ¿a quién habéis conseguido... ...reunir en, en estas hojas? Eh, la verdad es que todo el, todo el que se nos ha propuesto... ...de por qué no hablas con este... ...mira a ver si este te puede echar una mano... ...hemos llamado todas las puertas... ...que nos, se nos ha brindado la ocasión de llamar... ...lo primero que hicimos... ...pues es hablar con, con los historiadores locales... ...que son los que más conocen de nuestra historia... ...y los que más nos podían ayudar... ...ellos desde el primer momento... ...pues fueron los que nos fueron guiando... pues este, yo creo que nos podría echar una mano. Estos son los que, los que pueden contar la historia de fuera, que aquí no los conoce mucha gente, pero son eminencias. Y ellos fueron un poco los que nos fueron guiando y fueron cuadrando. Eh, al final fue todo muy sencillo, porque iba todo cogiendo una carrera y una inercia que cuando te das cuenta dices, pues si ya tengo el libro montado. Si poco a poco va llegando a un punto y dices, bueno, si solo hay que agruparlo, pero ya estaba casi todo el trabajo lo teníamos hecho, muchas gracias a, gracias a ellos. Hombre, vosotros tenéis un bagaje ya muy importante, ¿no, David, con, el, con las publicaciones? Eh, a lo mejor no a este nivel, porque esto tampoco se puede hacer todos los años, evidentemente, pero ¿cuántos años lleváis ya editando revista, por así decirlo, de la, de la Virgen de los Dolores? Pues en, en el año de la pandemia, en el año 20, se quedó la número 19 que la sacamos, la íbamos a sacar ese mismo día, ese sábado cuando se, se produjo el estado de alarma, y para el año que viene, si Dios quiere, no pasa nada, ya llegaremos a la 20. Esto es una cosa bastante diferente de, de mucha información y gracias a los expertos locales y, y a la gente de Murcia y las hermandades, pues hemos hecho una cosa bastante diferente a lo que venimos haciendo. Es mucho más complicado, lleva muchos más meses de trabajo y la revista normalmente empezamos a prepararla en noviembre de, del año anterior a, a Semana Santa, unos 5 o 6 meses antes, 4. Pero este empezamos en mayo a trabajar y casi luego a luego nos pilla el toro. Bueno, y colaboradores eh, de lujo, colaboradores de lujo del de, de interior y también de, de fuera. Hemos contado con una prologuista de excepción. Sí, sí, la verdad es que eh, contar con una persona como María Teresa Marín, que desde el primer minuto se implicó en el proyecto, nos puso todas las facilidades del mundo. Ella misma fue la que nos facilitó personas de contacto de otras cofradías. Eh, nos lo puso todo tan sencillo y aparte te hace un prólogo que es que es una maravilla ya tenemos un papel que atestigua que la dolorosa es de salcillo no es que fuera de roque lópez ni que fuera ni de uno ni de otro ni que saliera del taller ella ya tiene un papel y está más que documentado hace ya tiempo en murcia que no está dolorosa de salcillo en muchas exposiciones ella ya la nombraba por primera vez uno de los deseos de la cofradía que siempre hemos ido detrás de ese papel lo teníamos tan a la mano ...que no podíamos dejarlo pasar y, y es gracias a ella... ...la verdad es que estaremos pues eternamente agradecidos. Pues vamos a contar con ella también... Contamos con ella, sí, efectivamente. ...en, en riguroso directo y... Aquí la tenemos. Pues ella es María Teresa Marín, es doctora... Doctora y en Historia. Marqué, el currículum, sí, doctora en, en Historia del Arte... ...y pone que su tesis doctoral versó sobre la historia... ...de la gestión documental en los museos de arte a colación de lo que acabas de contar de, de tener documentada. Lorosa, muy buenas noches, María Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuando te... Gracias por estar aquí con nosotros en este, en este espacio, por, por querer colaborar con Marcando el Paso y con todos nuestros televidentes, por así decirlo, porque la mayoría son los canales de, de la Federación de YouTube. ...y todos los aquí presentes en, en la Casa de la Cultura... Eh, ...bueno, cuando se pone en contacto contigo... ...la Hermandad de la Virgen de los Dolores... Eh, ...¿es algo usual que, que se prologuen los libros... De, ...que vayan dedicados a la imagen, o sea, las hermandades... ...¿han publicado ya libros de esta temática... ...en torno a Sancillo, en torno a sus esculturas... O, ...o no han salido publicaciones así ...tan, tan rigurosas de este tipo?... Bueno, pues en primer lugar, buenas noches. Eh, la verdad es que estoy encantada de participar esta noche, como he estado encantada de, de participar en el proyecto, que desde el minuto uno, desde que me llamó eh, eh, José Manuel Saez, pues eh, vi que era un proyecto interesantísimo y me hubiese gustado haber acompañado el sábado pasado, pero no pudo ser, pero bueno, por lo menos estoy esta noche y seguiremos conociéndonos eh, este domingo en el Museo Salcillo. Y en cuanto a la pregunta, pues sí, o sea, no, no es habitual un libro eh, con esa calidad que se ha hecho, con todos los colaboradores que se ha contado, con esas fotografías magníficas que tiene y esa variedad eh, en torno a ese 250 aniversario eh, de, de la Virgen de los Dolores de Tobarra. Bueno, eso no, no, no es tan habitual, ¿no? Y con lo cual, mi enhorabuena eh, a, a la cofradía, enhorabuena a, a Tobarra, porque. ...habéis hecho un trabajo magnífico. Eh, una, eh, los tobarreños tenemos muy claro... ...que Nuestra Virgen de los Dolores es importante... ...siempre hemos oído hablar de Salcillo... ...y, y además eh, tiene una belleza natural... Que nos, ...que nos encanta a todos... ...pero ¿por qué es Salcillo importante... ...tan importante, un escultor tan importante... ...en el panorama escultórico español?... ¿Cuáles son las características que lo hacen fundamental para, para comprender y conocer la, la escultura española, especialmente del siglo XVIII? Bueno, pues Francisco Salcillo Alcaraz sin duda es uno de los grandes genios del barroco. Eh, es un escultor que, que nace en 1707, muere en 1783 y, y está protagonizando esos momentos ya de final del barroco. Mmm, también del rococó y se ve muy bien en eh, muchísimas de la esculturas, en su policromía e incluso ya los inicios de, de una nueva época como es el neoclasicismo, aunque su obra siempre va a ser bastante barroca. ¿Y cuáles son las características de, de, de su obra? Pues va a ser sobre todo un escultor que, que trabaja mmm, muy bien la, la, la escultura, una escultura realista, pero a la vez que busca una belleza muy muy idealizada. ¿no? Él va a aprender muy bien pues esos resortes gracias a, a su padre, Nicolás Salcillo, un escultor que viene de Nápoles, nace en Santa María y viene del reino de Nápoles, y es que está instalado en Murcia ya en los últimos años del, del, del siglo XVII, y esa influencia de la escultura napolitana que siempre dan Amable, también idealizada, pues la vemos perfectamente en Salcillo. Y Salcillo va a recoger esas enseñanzas del padre, a la vez eh, que se va a impregnar de, de esos escultores que también están trabajando en, en la Murcia de final del 17, principios del 18: Nicolás de Bussi, Dupar, eh, los escultores granadinos también, andaluces que trabajan a final del eh, del 17 pues toda esa influencia la recoge él y va a ser, claro, un, uno de los grandes genios del siglo XVIII, eh, y, y por eso es tan, tan importante. Y bueno, así lo dice lo, lo la historiografía y todos los eh, grandes especialistas que, que de, la, de la escultura barroca que, que han estudiado Francisco Sánchez. Eh, María Teresa, ¿cómo...? ¿por qué se da el caso de que en toda la zona levantina la influencia de Salcillo, aun siendo muy fuerte no ha dado lugar a que en, en las siguientes generaciones de escultores sea tan repetitivo su, su modelo como en, en el caso de Andalucía en el que se ha ido repitiendo el barroco y nos encontramos ahora contemporáneos pues eh, del estilo de Hernández Navarro, de Ramón Cuenca exceptuando a los hermanos Cava que, que parecen que son hijos de, del propio Salcillo pero no, no han ido repitiendo tanto como en otros sitios sus modelos bueno, en realidad sí que va a ser importante la estela de Salcillo y de hecho eh, quizás han sido pocos los escultores que se han atrevido un poco a, a romper eh, ese estilo de, de Salcillo en, en el siglo XX. Eh, bueno, pues se lo estudia muy bien Antonio Zamudio Moreno en, en su tesis, la tesis doctoral que, que leyó el año pasado muy buena, y, y efectivamente ahí vemos que mmm, ya empiezan a traerse, a romper un poco esa tendencia, pues en el siglo XX, pues Juan González Moreno, efectivamente, eh, Hernández Navarro, eh, efectiva, vamos también viendo actualmente a Ramón Cuenca, y como bien has dicho, los hermanos Cavasi sí que siguen esa estela que, que también siguió muy bien. José Sánchez Lozano, que quizás sea el escultor que en el siglo XX eh, fuera el mayor seguidor de, de Francisco Salcillo, pero mmm, yo creo que sí, que la influencia de Salcillo, y eso se ve muy bien en la, en la imaginería murciana de Semana Santa, eh, ha sido muy potente todavía en el, en el siglo XX. Bueno, eh, comentábamos antes en... Cuando hemos enlazado en las pruebas y demás, uh -huh. había una pregunta muy curiosa que se, que se le ha ocurrido a Juan Enrique y es, <laughs> eh, volviendo así a Tobarra y demás, eh, si conocías historias que fueran tan milagrosas como ese rescate de la, de la imagen de la Virgen de los Dolores el, eh, al mismo terminar guerra, si había casos muy similares en, en la zona de Murcia o si sabías de algún caso de, alguna, de algún rescate parecido. La verdad es que. Eh, mm. Es un caso único y, y eso en mi texto también lo, lo he querido resaltar. Es casi un milagro que al final se pudiese recuperar la imagen eh, porque todas esas vicisitudes ¿no? de que desapareciera el 36, de que luego a, a, a los años, al final de la guerra civil, se encontrase en un cajón en el, en el Banco de Valencia y, y quedase solo la cabeza. ¿no? Y, y bueno, pues cómo fue restaurada por. por eh, ese escultor valenciano Roberto Rocas, eh, discípulo de ben Llore, Bueno, pues fue, fue prácticamente un milagro el que, el que se pudiera conservar, o sea que, que eh, es verdad que tenéis tenéis ahí una joya. Y quizás casos parecidos, pues eh, a mí se me viene a la mente sobre todo el Cristo de la Sangre, el Cristo de la Sangre de la cofradía eh, de la Sangre de la cofradía de los Colorados de Murcia. Eh, que bueno fue terrible ¿no? porque esa escultura pues fue quemada en la, en la Guerra Civil eh, fue desmembrado en diferentes partes eh, incluso eh, se encontró luego la cabeza que jugaban con ella, los niños jugando con ella como jugando al fútbol, y la pudieron recuperar, y entonces gracias a González Moreno que recuperó todas las partes y luego a Sánchez Lozano, que la terminó restaurando, pues la tenemos casi milagrosamente también en, en nuestra Semana Santa como una también de las grandes obras de la Semana Santa murciana, de, obra de Nicolás de Bussi. ¿no? Y, y quizás esa eh, también sea una historia un poco parecida, un poco también milagrosa el que el Cristo de la Sangre de Murcia pues, pueda, recuper, eh, pueda recorrer las calles de Murcia cada miércoles santo. Y, sí, bueno, eh, claro, esto... porque no era, lo, eh, no era lo habitual que se conservara, lo lógico es que se perdiera y, y que los escultores eh, o, o que las cofradías le encargasen a, a los escultores que la intentasen recuperar a través de las viejas fotografías, de las fotografías antiguas. Y, y así lo hicieron en pues, la Escuela Murciana, pues sobre todo José Sánchez Lozano, Juan González Moreno pero también vemos a, a, los, a los valencianos, ¿no? eh, eh, por ejemplo, Ponsoda, que está también recuperando eh, la Inmaculada Concepción en, en Torrevieja, ¿no? la, la antigua imagen de Puchol y que la hace exactamente igual eh, a la imagen de Puchol de a través de la fotografía, que también tenía mucho mérito a partir de las viejas fotos poder otra vez eh, realizar nuevas, o incluso la, la Virgen también de la Amargura, el Paso Blanco del Orca que también recuperó José Sánchez Lozano. ¿no? Entonces, pues esos escultores eh, de la posguerra tuvieron mucho mérito por poder recuperar esas obras. Otras cofradías se rindieron y ya prefirieron eh, hacer algo nuevo. ¿no? Pues, Por ejemplo, como pasa a los californios, que perdieron su también en la guerra civil la Virgen del Primer Dolor y, sin embargo, pues ya le pidieron a Mariano Venture una y ya fue una totalmente nueva, que ya no tenía nada que ver con... ...con la antigua Virgen de, de Salcillo. Bueno, esto pues nos pone un poco más en contexto... ...del verdadero milagro que, que ocurrió en, en Tobarra. Yo no conocía tampoco, ni, no conozco ningún caso igual... ...que el de la Virgen de los Dolores... ...y, y nos, ayuda, nos ayuda un poco pues, a poner en contexto... ...la importancia de, del hecho milagroso... ...que luego veremos más pormenorizadamente... ...en nuestra tertulia histórica. Bueno, María Teresa, es directora del Museo Salcillo... Eh, que es una auténtica maravilla también, que se puede visitar todos los días del año, si no estoy equivocado. Sí, efectivamente, abrimos de lunes a domingo, es verdad que hay ciertos días de fiesta, que ahora Semana Santa, pues cerramos de miércoles a miércoles santo a sábado, pero habitualmente pues, se puede ver todos los días, y, y yo también invito a que, podamos, a, a que la gente de Tobarra venga a visitar el Museo Salcillo. Y sobre todo, eh, si viene finalmente la Virgen al, al Museo Salcillo, por supuesto, este domingo ¿eh? que presentamos el libro en el Museo, en la Iglesia de Jesús, eh, que es el corazón del Museo Salcillo. Y, y esperemos que, que venga mucha gente de Tobarra a esta presentación, igual que vendrán mucha gente de las cofradías de Murcia efectivamente tenemos una presentación presidente tenemos presentación del, del libro de la dolorosa de salcillo en, en la iglesia de jesús que es la sede eh, canónica del museo de, de museo de salcillo este este do, es este domingo verdad sí a qué correcto. hora es pues será a las 11 de la mañana justo después de la misa pues han tenido a bien cedernos el espacio y, y echarnos otra mano más. Otra de las tantas manos que nos está echando María Teresa, pues una es el, el poder presentar también ahí en el museo, que es todo un honor, nuestro libro que, tal, que con tanto cariño hemos hecho. Pues todos los tobarreños que residen en Murcia, que son unos cuantos invitados, por supuesto, a, a, a acompañar eh, a nuestra Virgen de los Dolores, a, a nuestro eh, presidente, a toda la delegación de la Virgen de los Dolores. En, ese, en esa iglesia de Jesús el domingo a las 11 y todos los torreños que quieran ir, pues evidentemente eh, serán bien recibidos con, con, total, con total seguridad. Pues muchísimas gracias, María Teresa, de verdad, por haber estado aquí con nosotros, compartir estos momentos. Hay mucho de, de qué hablar, hay mucho de qué compartir. Te deseamos una gran Semana Santa, porque Semana Santera tienes que ser también una gran Semana Santera. Una gran Semana Santa eh, que la esperamos todos como, como, como agua de mayo. Igualmente, no. igualmente también para vosotros que vivís también tan intensamente la Semana Santa en Tobarra y, y con esos tambores también que son patrimonio inmaterial de la humanidad, que eso es una maravilla. Pues feliz Semana Santa a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. te gustó eh así cuando se aprende mucho ¿eh? bueno, cuando tienes gente que sabe mucho pues no, te no, y, aprendiendo mucho como aprendemos aprende. como vamos a aprender también de historia ahora en nuestra en nuestra segunda parte no hemos visto imágenes de la presentación de la revista de la, de la virgen en nuestro anterior bloque de, de, de imágenes pero sí sí me gustaría pues traer eh, unos segundos de, de la de la de la presentación y yo me iría al final, que a mí me gustó mucho, me gustó mucho el acto, os doy la enhorabuena, aprovecho aquí en público para daros la enhorabuena, un acto Saludos. muy redondo, se lo dije personalmente al vicepresidente, un acto muy redondo de principio a fin, un maravilloso acto de presentación, eh, que, del que yo no me di cuenta de, lo, de, de la duración que había tenido hasta que no salí, porque en absoluto se me hizo largo, en absoluto. Todo, todo lo que se hizo y ocurrió tenía que ocurrir. Y, y se esperaba, y lo disfrutamos muchísimo. Entonces, no sé si podemos ir, eh, nos puede poner el equipo técnico el final de, del acto, de la, de la presentación de la, del libro de la, de la Dolorosa. Tendemos a decir presentación de la revista, pero no, este año el libro. es el libro de la, de la Virgen de los Dolores, un libro histórico que, ha, que ya ha hecho historia y que recopila nuestra historia. Vamos a ver esas imágenes. Y flores de Europa. Su nombre era Murcia. Su padre falleció y Francisco, junto a algunos de sus hermanos, tuvieron que hacerse cargo del taller. Con el paso de los años, sus obras fueron adquiriendo mucha fama y llegó a convertirse en uno de los más grandes escultores del barroco. A Francisco Salcillo le entusiasmaba la temática religiosa, por lo que decidió centrarse exclusivamente en ella. Solía utilizar madera policromada y dotaba sus imágenes de un estilo muy personal. Durante muchos años fue trabajando en obras que no dejaron indiferente a nadie, como la Virgen de las Angustias de San Martín. Santa Inés, de la iglesia de San Martín. Bueno, hemos visto unas imágenes que se proyectaron con, eh, además con el detalle de la música en directo. La música que escuchábamos la estaba interpretando en directo la banda de música de eh, Delche de la Sierra, que están tam también muchos años vinculada a la Hermandad de la Virgen de los Dolores y nos acompañó y tocó fabulosamente esa esa, esa noche. Bueno, eh, la Hermandad de la Virgen ha preparado tantos actos para este año que nos podríamos tirar tres marcando el paso directamente con ellos. Sí. Porque fueron las jornadas culturales, la exposición de la que hemos visto imágenes y, en, y encima la presentación de la revista. Y, ¿Y queda algo más? ¿Queda algo más, José Manuel? Pues es que van surgiendo cosas que la verdad es que no sé cuándo vamos a parar. Yo pensaba que después del libro habíamos terminado, pero nos ha surgido la posibilidad de ir a, al museo, que por supuesto hemos dicho que sí, evidentemente. Queremos que nuestra Virgen de los Dolores se conozca en Murcia porque es un placer que, que se dé a conocer. Es algo muy bonito que yo creo que todo el mundo debe de, de saber que en Tobarra hay una, una Virgen de los Dolores preciosa y que es de Francisco Salcillo, pero es que a partir de ahí pues nos ha surgido la posibilidad de poder llevar a la Virgen de los Dolores al Museo Salcillo. Ojo, eso es una primicia, ¿eh? Sí, va a estar si no pasa nada a falta del permiso de Obispao, que ya tienen conocimiento, pues probablemente va a estar del 25 de abril al 26 de junio. O sea, va a estar allí dos meses y uno de ellos es el mes de mayo, que es el mes de los museos, que es de puertas abiertas, o sea, que es todo un privilegio, un honor. Y ya no sé hasta dónde más vamos a llegar, porque no sé qué más nos va a salir. Bueno, pero quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? El año es para eso, el 250 hay que hacer el verano por todo lo alto. Sí, por supuesto, este es el año de, de hacer todas estas cosas y el año que viene ya veremos lo que pasa. Bueno, pues muchísimas gracias. Por haber estado en el, en el primer marcando el. No podemos decir post pandemia, pero, pero casi, ¿no? ¿no? Bueno, eh, bueno, de esta nueva etapa. Que, de nueva normalidad, de esta ¿no? nueva eh, etapa de nueva sí, normalidad. Sí, vamos a decirlo así. Muchísimas gracias por habernos acompañado, José. A Manuel. vosotros, por darnos voz. Gracias a vosotros. Gracias, gracias David. Gracias, eh. David, por venir. Y bueno, pues ahora vamos, mientras nos preparamos ya para. Para el siguiente, nuestro siguiente acto, por así decirlo, el, el bloque de, de historia, le vamos a dejar con una marcha de procesión de Vicente Ferrer, y es concha. Bueno, pues acabamos de escuchar una maravillosa marcha de procesión concha y queremos dar las gracias a la banda de la, de la agrupación musical de Santa Mujer Verónica por el vídeo anterior y a Elena Lizón por, el por este vídeo montaje, las fotografías son suyas, este vídeo maravilloso sobre la, la procesión del Domingo de Resurrección acompañado por una gran marcha de procesión. Y acompañados aquí, maravillosamente también, estamos eh, nosotros dos, Néstor. Sí, arrancamos, arrancamos el bloque histórico y pues, bueno, hacemos también aquí con grandes currículum evidentemente uh -huh. aquí a mi diestra tengo a Francisco José Peña Rodríguez muy buenas noches Francisco José muy buenas y a tu siniestra aquí Rafael tenemos Sánchez Rafael Sánchez y a Sebastián que Sánchez, Sánchez, Sánchez García nuestro pregonero de la Semana Santa e historiador lo tenemos aquí como, como historiador tanto aquí los dos de los, los dos chicos de los extremos han tenido una participación muy importante en el libro de la, de la dolorosa aquí poniendo puntos sobre las ies. Eh, aunque el motivo principal de la tertulia eh, es la recuperación de la Semana Santa tras la guerra civil, pues yo quiero aprovechar que estáis aquí vosotros dos, pues un poco para para preguntaros un poquito de antes de la guerra civil de nuestra Virgen de los Dolores por los artículos que habéis escrito y por eh, el, el contexto y lo que se ha, y lo que se ha lo que se ha descubierto lo que lo que está aquí puesto eh, blanco sobre negro en este en este libro eh, sebastián eh, estamos, hemos hablado antes ha salido en la, en la tertulia anterior de la fecha en la que la virgen de los dolores llegó a tobarra hasta cuándo podemos afinar sabemos que son más de 250 años Sí, bueno, afortunadamente a día de hoy podemos decir que la dolorosa está en tobarra al menos 250 años. Ya esa, esa duda la teníamos hasta hace no mucho, ¿no? Pues sí, en concreto hasta el año 2019. Además tuve la suerte de poder formar parte de, de, aquel, de aquel descubrimiento porque Francisco Martínez eh, se puso en contacto conmigo, me comentó que había adquirido... Una placa de cobre en el mercado de antigüedades, eh, una placa que sirvió como matriz para la elaboración de estampas de la dolorosa en el siglo XVIII. Me llamó a su casa un día, me la enseñó. Y bueno, me comentó, oye, ¿crees que puedes escribir algo sobre esto? Y le dije, madre mía, que si puedo escribir. Esto es una maravilla lo que tienes aquí. Y entonces nos pusimos eh, inmediatamente... Eh, nos pusimos manos a la obra, a trabajar, a investigar eh, sobre los datos que la, placa, la plancha de cobre contenía y analizando, analizando lo que es la cartela donde lleva la leyenda con la información que tenía, hablaba de un obispo y entonces buscamos la cronología del obispo y entonces vimos que la, la dolorosa estaba en Tobar antes de que ese obispo dejara de ser obispo, es decir, antes de noviembre de 1772 ya se habían hecho esas primeras estampas de La Dolorosa. Y a partir de ahí nació el trabajo en eh, nueva adaptación para La Dolorosa de Tobarra, que luego afortunadamente la hermandad recogió el guante, utilizó el trabajo. Eh, los que escribimos estas cosas... Nos sentimos muy muy agradecidos cuando vemos que nuestros trabajos se leen sí. y sirven para celebrar efemérides tan importantes como la que se ha celebrado. Es un placer, o sea, es, un, pero, pero es un honor. Es un honor. Yo, pero claro, que menos. La verdad es que bueno, ahí está. Sí, yo aprovecho además, eh, ellos, eh, la, la Junta Directiva y el presidente de La Dolorosa, a mí me han dado las gracias 20 veces por colaborar, pero yo también se las doy a ellos, porque para mí... Formar parte de esta maravillosa historia que es este libro para mí es un honor. ...como tobarreño y como semanas entero. Un verdadero, un verdadero placer y ahondando en estas fechas, Francisco José Peña... ...pues nos hace un estudio eh, hablando también de eh, las, eh, los bautizos... ...y los nombres que se ponen a los niños en los bautizos... ...y aparece un incremento a partir de cierto momento en, el, en los nombres... Eh, ...en las dolores que se bautizan en Tobarra y qué curioso, ¿no? Efectivamente, eh, según lo que dice Sebas, pues él dice, eh, podemos datar la presencia de la dolorosa en Tobarra eh, antes de noviembre de 1772. Yo cuando intento establecer eh, quién puede ser eh, el, el, las personas de Tobarra que den más dinero eh, las colectas para poder pagar la dolorosa, pues buscando información de esa familia notable me doy cuenta de que precisamente a partir del bienio 1771-1772 en el pueblo de Tobarra se disparan los bautizos en el cual eh, las niñas se llaman Dolores, María Dolores, Antonia Dolores, eh, etc. Entonces, eh, esas modas, como hemos hablado... Eh, con la hermandad en algunas ocasiones y, y, y con otras personas que, que, que vais leyendo el libro y no lo vais comentando, eh, esa moda no surge de la nada, esa moda tiene que surgir por algo y, y desde luego llegamos a la conclusión de que la moda nace de que la dolorosa ya está en Tobarra, de que se venera y que los padres directamente ponen el nombre a sus hijas de esa imagen a la que veneran. Uh -huh. Evidentemente. Detalle, no, no se va, desde luego la historia te, te, te la van desenebrando por, por 50 cauces distintos. Ahí Hasta por el registro de, sí, de sí, bautismo. Sí sí. sí, sí. Nunca se, se sabe sacar las se tendencias claro, en, claro, claro. en este tipo de, claro que sí, claro que de sí. cosas. Bueno, pues hemos estado hablando con la directora del, del Museo Salcillo. Como lo, lo habéis escuchado, que estabais aquí también presentes. Y lo que pasó. Mm, fue casi un milagro. Cuando desapareció la imagen de la, de la dolorosa y, y se rescató en, en Valencia, eh, mm, ya, ya, de, ya decimos, o sea, se, se, se clasifica casi de milagro porque normalmente las imágenes que se desaparecían es porque las habían quemado, porque las habían hecho pedazos y cosas por el estilo. No sabemos, no tenemos constancia de ninguna que se utilizara con ciertos fines y se la llevaran y la custodiaran. ¿Con qué fines, eh, ¿Se dejó la Virgen de los Dolores guardada en una caja en los sótanos de, del Banco de Valencia? Pues el, la primera historia oral ya escrita, recogida por, por Guillermo Paterna, entre otros, eh, que lo hemos citado después, es que el, el estudiante de Derecho, entonces abogado eh, como juez municipal de paz, Víctor García Paterna, al que en Tobarra le llamaban Viticor, cuando ve que se están produciendo la destrucción del patrimonio histórico-cultural de Tobarra como consecuencia de la violencia que se desata en Tobarra a partir del 24 de julio, pues se da cuenta de que se va a cometer una barbaridad y entonces interviene diciendo eso no, que es una joya. Es decir, la primera intervención es de alguien, es cierto que es de Tobarra, pero que sabe la importancia que tiene desde el punto de vista histórico-artístico. Es cierto que, que entre quienes eh, destrozan el patrimonio no hay precisamente en ese momento nadie licenciado en bellas artes que sepa lo que lleva entre manos, sino que lo que hay es un, una visceralidad que se, se parapeta en, en, en intentar destruir todo lo que es, eh, sobre todo, arte religioso. Pero el, el inicio es ese: el que hay alguien de Tobarra que lo, lo impide. Y además eh, esa persona deja la cabeza en la casa de eh, una novia que tiene en ese momento para que la custodien hasta que yo venga a por ella o mande a alguien a recogerla. Cosa que finalmente se produce como también en, otra, en otros trabajos, por ejemplo, eh, Sebastián ha, ha tratado. Es decir, al final el presidente Manuel Azaña entiende que se ha producido una destrucción. Eh, imperdonable del patrimonio y en un momento determinado insisten que se produzca un decreto nacional para poner a salvaguarda eh, todo ese patrimonio. Y a partir de ahí es cuando empieza el periplo de ida, porque antes estábamos viendo en los vídeos la famosa caja eh, y el, el periplo de, re, de regreso a Tobarra con la comisión que va por él. El periplo de ida, entre ellos eh, un servidor. Entendí que en principio había sido directamente de Tobarra a Valencia. Esa era la historia original, sí. en principio lo que se pensaba, pero no. Pero no. Eh, uno de ellos, Sebastián, es el que me lo hizo ver. Me dijo, oye, mira, yo he estado mirando y he llegado a la conclusión de que el, el, el porteador de Tobarra no se va de, to, de Tobarra directamente con los salvoconductos a Valencia, sino que hay un primer paso que es Albacete. Y yo creo que ahí eh, eh, quien conoce mejor esa historia es, es Sebas. La, la Virgen sale de Tobarra y va a Albacete. ¿Por qué a Albacete? Sí, bueno, eh, en principio la caja eh, en la que estuvo la Dolorosa estuvo en el ayuntamiento. Del ayuntamiento eh, después pasa a Albacete. Albacete, tengamos en cuenta que es una ciudad importante en la guerra, es la sede de las brigadas internacionales. ...y es una de las ciudades que más tardó en, en rendirse... ¿eh? ...al final de la guerra... ...era un lugar seguro... ...era un lugar donde no había... ...donde no había... Una, del frente, ¿eh? ...no había un frente... ...Albacete no tuvo frente... Eh, ...toda la parte manchega y murciana... Eh, eh, ...al final de la guerra el ejército nacional... ...la va ganando ya porque la guerra ha terminado... Uh -huh. ...pero realmente no hay frente... ...entonces es un sitio seguro... ...y la caja estuvo en Albacete... Nada más y nada menos que hasta el 23 de enero de 1939. O sea que estuvo toda la guerra, la caja estuvo en Albacete. Uh -huh. Y eso lo pudimos saber gracias a unos documentos del Archivo Histórico Nacional que nos envió Tarsilo Caruana y que yo tuve la oportunidad también o la suerte de poder analizar e investigar. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que lo que siempre se había pensado que era que había ido. De Tobarra a Valencia no era así. La, la, la Dolorosa estuvo casi toda la guerra en Albacete. Y ya en el último momento, faltando solo dos meses para el final de la guerra, pasó de Albacete a Valencia. Pero no fue una caja sola. de Efectivamente, de, de, en la documentación. Van más cajas a Valencia. Lo, lo más sorprendente de la documentación es que en el, en el documento oficial se habla de que hay un baúl maleta un cajón de madera y otro cajón de madera. O sea, había tres bultos. Yo ahí, en, en el trabajo que hago, la dolorosa tesoro de Tobarra, lo que planteo es, ¿de entre esos tres bultos se hizo la caja que finalmente se abrió en Valencia? ¿O la caja que se abrió en Valencia es solo uno de esos tres bultos? ¿Y en ese caso qué contenían los otros dos que hipotéticamente se perdieron? eso ya es tremendo o sea el asunto es de película de cabo a rabo por no hablar de luego lo que fue la, la recuperación que también tuvo su, su tema y que si luego si tenemos oportunidad también podemos comentar que, Rafael qué dice la tradición o qué se o qué o qué se, se sospecha a raíz de lo que está diciendo Sebas de los de los otros bultos qué es lo que se ha dicho sí, siempre que eso, podía haber en esas cajas todo eso ya no digo que el pueblo en sí lo sabe, la gente joven lo sepa pero que sí está ya muy macerado todo, todo lo que has dicho lo de la caja de Valencia que consta que casi siempre estuve en Valencia ¿sabes? y que gracias a una expedición que hubo de Tobarra entre ellos al frente iba Francisco Martínez García uh -huh. con el alcalde de, de, de turno y demás pues ya vieron allí que ponía tobarra hicieron el, los, el, lo que tenían que hacer para poder traer y recuperar todo aquello. En aquellos años era difícil, pero lo consiguieron. Uno de, uno de los también que había que nombrar era um, familia mía, por supuesto, Víctor García, que era entonces el juez de aquí, también tuvo mucha mano para poder recuperar todo aquello. Aquello es, bueno, de película totalmente y, y, y lo increíble es que sabemos que es de película desde mucho tiempo, pero es que la película continúa. Sí, Siguen sí, añadiéndose sí, sí, cosas, momentos y circunstancias. Porque, sí. bueno. Pero eh, todo bajo... eso está escrito. Yo creo que todo eso está escrito. Pero poco a poco se gente, ha ido recuperando. Y la gente tiene que ir viéndose y, y cogiendo la historia de nuestra Semana Santa que tanto queremos. Exactamente, exactamente. Para eso están los libros y para eso tal. La Semana Santa, en el año 1939, la guerra termina antes de Semana Santa. Sí. ¿Hubo Semana Santa en 1939? No, no hubo no. Semana Santa. Bueno, pero al menos, y me lo vais a permitir, hubo un socio que se subió al Calvario, vestido, vestido con, con uniforme y se sentó allí en una piedra con su pica, su barba y su casco. Eso en 1939. Que fue Perico el Pregonero. Eso. Eso, Algo de Semana Santa. No, ese es que me lo dijo a mí personalmente, personalmente, porque estaba en el ayuntamiento y mi padre era el recudador y yo de vez en cuando iba por allí. Y cada vez que me, me veía se emocionaba mucho el hombre y eso me lo, eso me lo, me lo contó él ¿eh? personalmente. Perico el pregonero. Entonces no dio tiempo. A organizar absolutamente nada en el año 1939, la guerra acababa de terminar, estaba todo, todo, todo el mundo en shock porque había pasado lo que había pasado ¿no? y no hay tiempo. Pero ya para el año siguiente, sí, ¿qué es lo primero que se comienza a hacer? ¿Encargar el nazareno? Eh, ¿Qué es lo primero que se.? ¿La cruz? Sí, eh, bueno, la Junta Pro, de, pro Reconstrucción perdón, de Templos e Imágenes tenía una decisión muy, muy clara. Eh, la única imagen que se podía hacer en Tobarra era la cruz, claro. porque la podía hacer un carpintero, y entonces se la encarga a Manuel Andrés Rubio Alcaja para que esté disponible para la Semana Santa del 40. Uh -huh. A partir de ahí era muy pronto todavía para saber qué se podía hacer o no hacer. Los medios económicos eran escasos. Ahí entra la labor de los mecenas. Francisco Martínez Navarro encarga el Nazareno y el Nazareno ya desfila y la cruz en 1940. Pero en ese año 1940, en esa Semana Santa, todavía la caja de Valencia, que, que acaba finalmente en Valencia, todavía no ha sido localizada ni abierta. Es después de Semana Santa, de la Semana Santa del 40, cuando llegan las noticias, gracias a Emilio Osorio Escribano, el Pele, tobarreño residente en Valencia, amigo de Francisco Martínez, eh, Sabina. Que se ha descubierto una caja. Claro. Eh, le han llegado noticias que en dependencia de la Delegación de Hacienda en Valencia, en concreto en la calle Cirilo Amorón número 84, allí hay una caja junto a innumerables cajas que había allí con una inscripción que dice Tobar. Y entonces después, a finales del año 40, no sabemos exactamente si fueron en torno a diciembre, a finales del año 40, se desplazan a Valencia. Francisco Martínez, el don Rafael Pastor Cantó. Eh, Ginél Ladrón de Guevara y su esposa. Y entonces es cuando van allí, en ese momento les dicen que no pueden abrir la caja porque no han recibido los permisos y en ese momento hacen las gestiones oportunas y consiguen abrir la caja y consiguen sacar lo más valioso y urgente que es la cabeza de la Virgen para restaurarla. Y aceptan volver a cerrar la caja. Y reclamar el resto del contenido haciendo los protocolos establecidos. Eh, hicieron bien de sacar la caja en ese momento. Eh, perdón, hicieron bien de sacar la cabeza de la Dolorosa en ese momento. Más de cuatro años después. El pueblo había perdido casi todo. Te la ves allí, ¿qué haces? ¿La dejas dentro de la caja? Hicieron lo que tuvieron que hacer. sacaron a la Dolorosa, la llevaron a restaurar al taller de Roberto Roca. y la Dolorosa ya estuvo presente. En la Semana Santa del 41, en la que también estuvo ya presente también San Juan y el Elceomo que está a la duda de si estuvo en el 40 o ya en el 41, porque recordemos que también la cabeza del Elceomo se había salvado uh -huh. y a día de hoy queda una duda de saber si llegó a desfilar en el 40 o ya en el 41. No tenemos testimonio gráfico del 40, con lo cual no podemos saberlo todavía. La Semana Santa del 40, no sabemos si fue el Nazareno, la cruz, ni algún romano, seguramente. Romano seguro. 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 Nazareno, cruz y romanos, eso es seguro. seguro. y tal vez el ECOMO e. no se sabe. El si ECOMO está, e. está en duda. Está y ahora bien. ya, en los últimos años, gracias a toda esa documentación que antes comentábamos, pues podemos asegurar que la dolorosa también. La dolorosa salió de la, de la caja. En enero del 41 o a finales del 40, el caso es que cuando don Rafael Pastor Cantó hace la solicitud para abrir legalmente la caja, uh -huh. la dolorosa ya está en el taller de Roberto Roca. De hecho, la solicitud no pone que esté la cabeza de no, no lo tiene que nada. ocultar, claro. lo tiene que ocultar porque no en teoría la habían sacado ilegalmente porque no tenían los permisos para ponen salvar. las cosas que está porque claro lo sabían porque los habían visto entonces dice creemos que está esto esto claro claro está eh, lo creemos lo no, habían lo visto lo habéis visto creemos que hay una túnica de Jesús nazareno claro, que, 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 que la necesita para la próxima claro ¿verdad? que la necesita claro claro es, es curiosísimo pero, pero pero no se sabía eso se descubre hace muy poco que primero había salido sí eso nos nos dimos cuenta en concreto cuando eh, hace un, porque cuando Tarsi lo mandó la documentación todos salíamos locos porque no encajaba con la versión tradicional. Claro. Pero un día estando en la casa de Antonia Chulbi, mi cuñado Francis y yo nos apareció una foto del Nazareno con una túnica que no era ni la suya de toda la vida pues ni la de Jesús del Paso del Prendimiento que la utilizó en el año 40. Y dijimos, "Dios, ahora encaja todo. Hay una bendición intermedia que era la del 41. La dolorosa ya estaba fuera de la caja." y participó pero la túnica del Nazareno seguía dentro de la caja claro. y no la pudieron sacar hasta el año 42 que fue cuando les concedieron los permisos para ir y abrir la caja de manera oficial que para la documentación de la época fue la única apertura real claro. <laughs> un es un caso absolutamente de película es de película se puede hacer una, una película con lo que con lo que se hizo y efectivamente la cabeza de la dolorosa eh, no es lo único que se salvó, se salvó también la, la cabeza del Eceomo de otra manera totalmente distinta y, y también muy rocambolesca. Se, se tira al huerto de Tega y, y ahí eh, aparece después de la guerra, alguien la guarda y después de la guerra se, se, se recupera, también hay que restaurarla entendemos que estaba muy dañada y también la, la cabeza de la Dolorosa eh, debía estar dañada porque hubo que res, hacerle una restauración, bueno, y hacerle las manos Sí, no estaba. la cabeza de la Dolorosa yo creo que más que dañada, lo que necesitaba era un cuerpo, unas manos y unos pies pero es muy probable que no tuviera grandes desperfectos, lo que es la cabeza en sí. Uh -huh. Aunque, bueno, en una caja dando tumbos de aquí para allá, Como algo, mínimo, también, algo tendría. también tendría. Pero grandes, grandes desperfectos no creo que tuviera. Se hace, aquí tenemos una imagen del de Eceomo, la cabeza ya... Eh, se hace una colecta, se hace una, eh, una, un, una, una serie de donativos, eh, una cantidad de donativos considerable que se ha publicado también. También se descubre hace relativamente poco, y una cantidad de dinero importante para poder restaurarla. Y el dinero que se recupera es para la restauración. Habla sí. de la restauración. Sí, sí, son sí. además 362 personas los que, las que participaron en. En esa recaudación para restaurar a la dolorosa. Hay muchísima gente, apellidos súper conocidos, de gente, pues gente común, sí. de gente más, más pudiente, y gente menos pudiente, gente y, más humilde. Y se demuestra que lo que hicieron en ese momento, yo además, siempre que he escrito sobre este tema, les he hecho un homenaje a las personas que estuvieron allí recuperando la cabeza, porque hicieron lo que debían de hacer. Porque si se van. y luego cuando les dan los permisos, que pasó más de un año, después hasta que lo dieron, entonces vuelves. Y no está la cabeza de la dolorosa Entonces, allí. ¿Quién responde? Nadie. No había una cámara de fotos ¿Nadie? para decir, aquí hay esto. No, no. serán los primeros defalcos que se hacen claro, nadie, en una nadie situación hubiera de esas. No, además dices, ah, ¿qué que hay esto tan valioso? Pues precisamente. Claro, y la caja no tenía registro de contenido. Claro. O sea, eh, hubiera sido un disparate dejarla por unos papeles. Hacen bien. La llevan, la restauran y en la Semana Santa del 41 ya desfiló. ¿Y qué pasó? Que luego la túnica del nazareno tardó mucho más en venir. Por eso en el año 41 al nazareno le tuvieron que poner la túnica de Perijuan uh -huh. porque confiaban que les diera tiempo a abrir la caja, pero no dio tiempo. No dio tiempo. Y, hasta la y faltando solo 25 días para Viernes Santo del año 42, pudieron ir a abrir la caja legalmente, única apertura oficial que hubo de la caja. Y, entonces, y entonces ya se sacaron uh -huh. la túnica del nazareno, la capa del eceomo y una vajilla de Doña Consuelo Carcelén, que también estaba ahí. Uh -huh. Una auténtica, una auténtica maravilla y una, una historia absolutamente rocambolesca eh, se va recuperando la Semana Santa se recupera eh, en un primer momento a, a golpe de ayuntamiento y a golpe también de mecenas eh, una de las vamos un poquito para atrás porque Francisco José Peña ha hablado un poco también de los posibles mecenas que trajeron a la Virgen de los de los Dolores a, a Tovar sí me parece una hipótesis interesante sí bueno el, el... El tema de que en los años 40, antes de ir al 18, eh, tenga que intervenir el pueblo de Tobarra, precisamente Ginés Ladrón de Guevara en 1942, en respuesta a la causa general, eh, envía un documento con el arqueo de dinero que hay en Tobarra a 1 de abril de 1939, que son 5.000 y pico pesetas nada más. Eh, decidme, una localidad... De entonces, más de 10.000 habitantes, final de la guerra, Una nada de subsistencia, claro. la Semana Santa totalmente destrozada, ¿qué hacemos con 5.000 pesetas? Aunque era mucho dinero. Y respecto a lo que comentas, eh, en, evidentemente, cuando se genera la idea de crear el convento franciscano de San José en Tobarra por parte del párroco Ginel Gómez, pues eh, los primeros movimientos. ...son los de un convento muy humilde... Eh, ...hay que tener en cuenta que la presencia de nobleza en Tobarra... ...llega casi 100 años después a la creación del convento... Eh, ...y entonces... ...el convento pues es de... ...de, de frailes muy pobres, eh, observantes... ...que están aquí para ayudar al culto de la iglesia parroquial de la Asunción... ...pero realmente esos frailes subsisten con lo poco que le da el pueblo de Tobarra... ...¿qué ocurre?... Para que cien años después el convento tenga cierta importancia hasta el punto de que cuando muere Florida Blanca le deja a un hermano suyo un dinero eh, para que le diga misas en el Yin y en Tobarra, a un hermano suyo religioso. Y sabemos también por Guillermo que un sobrino suyo. había sido enterrado en la Asunción. Es decir, ¿qué ocurre entre ese convento pequeño y pobre y el más. Eh, digamos. Eh, mediano que existen en el siglo XVIII, pues que en Tobarra eh, se compra y se institucionaliza un título que es el de los condes de Balazote. Cuando Juan de Alfaro y, y Guevara se, se, se viene por Tobarra con su título desde Madrid y pues con las temporadas que pasa aquí, entonces se da cuenta de que él es el más importante del pueblo y no se va a enterrar en el cementerio de la Asunción. ...por mucho que ahí estén sus primos los ladrón de Guevara... ...las otras familias notables... ...Rodríguez de Vera, Carcelén, Mateos, etcétera... ...y entonces se fija en el convento... ...es decir, si yo en el convento... Eh, ...me entierro y mi familia... ...y celebro ahí los bautizos... ...y celebro ahí las posibles eventos familiares... ...es casi exclusivo mío... ...pero qué ocurre, es un, es un convento pobre... ...qué voy a hacer... Dar dinero. Dotarlo. Ahora, no tenemos, que esto es, siempre lo digo de forma muy coloquial, con los los de la Virgen de los Dolores, no tenemos el tique de compra. Es decir, no sabemos eh, eh, quién, quién a fue a, a pagarle a Francisco Salcillo. Eh, José Leandro Martínez Cardo dice que primero la dolorosa pasa por Cieza, uh -huh. ese convento se desmantela y de ahí viene a Tobarra. Pero no sabemos exactamente quién da dinero. Pero quién puede dar dinero en un siglo XVIII en Tobarra, en el que por mucho reformismo que traiga los borbones, no funciona. Aquí sube mucho la población, hay algunas fincas en Aljuven, Alborajico, que dan mucho dinero, pero a unos pocos, y la inmensa mayoría sigue siendo gente humilde tirando a pobre. De hecho, la mortalidad sigue siendo muy alta. ¿Quién puede poner ese dinero? Pues hasta mitad del siglo XVIII, los condes de Barazote... Y a partir de ahí determinadas familias que tienen el poder económico y, y político, que son, como he dicho antes, los Carcelén, los Ladrón de Guevara, los Rodríguez de Vera. Estos son los posibles mecenas del convento y los que en un momento dado podían poner sobre la mesa el dinero que hubo que pagar por la dolorosa... A, a quien se le compró. Florida Blanca eran, eran íntimos amigos de, de Salcillos, ¿eh? está También está documentado que lo invitó a la corte y demás, y podría haber sido también uno de los. Y luego que los franciscanos tenían, eran grandes clientes del taller. El hermano de Florida Blanca había sido eh, algo así como el inspector general de los conventos franciscanos de esta comarca y estuvo supervisando el de Ginja y el de Tobarra en muchas ocasiones. Por eso decía antes. Que cuando muere, que muere antes que. Eh, cuando muere Florida Blanca antes que este, le dice, oye, pues a, a mí cada año me tienes que dar misas en el Jin y en Tobarra. Y eso es por algo. Claro, evidentemente. Bueno, pues ahí está. La figura del mecenas desde, desde aquella. Época, desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. Hasta los años 40, en que hay que recuperar la Semana Santa con cuánto dinero? 5.000 y pico. y pico pesetas. No llegaba a Tenía el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues de aquella manera. ¿Y cómo claro. se comienza a recuperar la, la Semana Santa? ¿Quién empieza a poner el dinero? ¿Cómo se, eh, eh, ¿Cómo se organiza la recuperación? Tenemos la Junta de Reconstrucción, de la que hemos hablado, sí. de los templos. Y, y luego, pues el famoso recargo sobre el cupón del tabaco. Que paga algunas eh, algunas imágenes. El ayuntamiento, que entre directamente o indirectamente, o cómo, eh, qué imágenes aporta el ayuntamiento y qué imágenes aportan los mecenas. Sí, vamos. Digamos que en lo que es la, la recuperación de las imágenes hay tres tipos de, de motivo. Que es uno, el motivo de asociativo. Hay algunas hermandades que consiguen mantener sus órganos directivos y sus listados de hermanos y sus cuotas uh -huh. las que menos Bien, pero por ejemplo la virgen por ejemplo el prendimiento ahí esa es una, una iniciativa por ejemplo el prendimiento tuvo también eh, listado de donantes a la hora de costear la nueva imagen uh -huh. y ellos tenían mantenían su estructura organizativa como hermandad luego hay otra iniciativa que es la iniciativa pública la iniciativa pública la dirige el ayuntamiento y entonces, por ejemplo, hay casos muy curiosos, como que una cofradía que era la más antigua del pueblo, que era la, la Cofradía de la Sangre, no sabemos bien por qué, pero en el momento después de la guerra está desarticulada de alguna manera uh -huh. y es el ayuntamiento el que decide traer un crucificado. Y además, literalmente pide un crucificado. Eh, por eso viene y luego se le cambia el nombre a Cristo de la Agonía, pero hay hermandades que por lo que por lo que sea no, no han mantenido su estructura organizativa. Pasó un poco lo mismo también con, con el Cristo de la columna y otras hermandades que por lo que sea la gente de antes de la guerra luego no tuvo continuidad después. Entonces el ayuntamiento intervino en algunas, como uh -huh. el caso de del nuevo Cristo de la agonía, el caso del resucitado, en el caso del paso gordo, que ahí se mezcla un poco también con aportaciones privadas. Uh -huh. Y luego están las famosas aportaciones en general del pueblo, que muchas veces se olvidan uh -huh. a través de la compra de entradas de teatro, de rifas, todo eso fue muy importante. Hubo gente que contribuyó, muchísima gente que, que contribuyó, con rifas, entradas de teatro y sorteos. Y luego los famosos mecenas de la poguerra, que quizás son el mayor impulso, porque traen muchas imágenes nuevas. Estamos hablando el Nazareno. San Juan. la Magdalena. También la Verónica, los mecenas, el moniquí, los mecenas cumplen un, una labor muy importante también. O sea, la, la iniciativa es variada, es pública, es asociativa, es privada, en algunos casos mixta, eh, es muy variada la, la, la recuperación sí, sí, sí. de esas imágenes. Luego, normalmente se pide a los artistas que emulen las imágenes perdidas, como decía la directora del Museo Salcillo, se suele dar una fotografía de la imagen anterior para que se cree una réplica del nuevo. Uh -huh. O casos curiosos como el del nuevo Cristo de la Columna, que en lugar de hacer eso, el mecenas le da al artista una foto del amarrado de Jumilla y le pide que lo haga a imitación del amarrado de Jumilla, porque es una obra de referencia, eh, obra de Salcillo. Uh -huh. Entonces, digamos que hay una, hay una gran variedad de situaciones. Eso de la columna anterior llevaba el amarrado contrario. Y, y claro, no se le dio al artista una foto de la anterior en el Lleva, contrato directamente hay le una pidió, foto que va sí, a la forma Lo contrario. podían haber hecho imitando al antiguo, pero no lo hicieron. El mecenas optó porque le hiciera una copia del amarrado de Jumilla. Sí, era, eso era una es una obra de, de referencia eso, que eso me consta. Claro. Eh. Sí. Los soldados romanos se van recuperando también después de la guerra, pero a, con una hermandad. La hermandad de los soldados romanos siempre ha sido, Eso muy, part después. Sie siempre ha sido muy particular. ¿no? ¿Cómo? Siempre ha sido muy particular. No, la pero, pero, de... pero no le vamos a llamar hermandad. Le da sociedad. Tampoco. Tampoco. Le vamos a llamar socios, que es como, es el nombre, como ¿eh? nosotros nos, nos conocían. Los socios. Y si, quiere, y si vamos a hablar un poco de ellos, uh -huh. pues a mí he podido recuperar. ...bastante historia de ellos... ...gracias a... ...al, al pariente... de aquí, ...a Esteban... Sí, uh -huh. ...¿sabes?... ...que me contaba mucho, mucho, mucho... pero era un acérrimo de los socios... ...y poco a poco... ...pues lo he ido recuperando... ...y se lo, he, se lo iba diciendo un poco... ...también uh -huh. a Guillermo... ...y en varias ocasiones... Ha lo, lo, ...lo ha publicado... ...¿sabes?... ...pero en fin... de los socios, podríamos decir que en principio siempre formaban detrás de la Virgen de los Dolores. Uh -huh. Pero mm, viendo un poco la historia de la pasión de Jesús, vimos bueno, o vi, en el año 80 o por ahí que de, debían de ir cada procesión de, de la imagen correspondiente y así fue. El Jueves Santo se form, se, ya se formó de la, detrás del, del Ceomo, el viernes por la mañana detrás de Jesús Nazareno, uh -huh. el viernes por la noche con el Sepulcro y el Domingo de Resurrección con el resucitado. Pero exceptuando el Domingo de Resurrección, siempre los socios iban los últimos. Uh -huh. ¿Sabes? Nos veía, nos, también nos venía bien porque venía la música y al mismo compás que ellos tocaban se picaba también muy bien. El, los socios en sí han sido personas que, que lo sentían mucho. De ser, lo, se vestían el, el miércoles santo y ya estaban vestidos durante, durante toda la semana e incluso el sábado santo que el sábado santo, según me decía Esteban, que subían a la encarnación, hacían varios movimientos, no sé cómo, entre ellas las hilairas, me quería decir, y, entre comillas, luego se morían. El sábado santo. Sí, el sábado santo. El, estaban siempre acuartelados en, el, en, el, en la Purísima, uh -huh. y después San Blas, y después otra vez a la Purísima. Referente a la foto a la fotografía esta que me acabas de enseñar. Sí, tenemos una fotografía eso. que aparece en la revista de Semana Santa de, del año eh, 92. 92, efectivamente, que en la fotografía indica que, me, que es de 1954, no, no. pero nos dice Rafa que no, que no es de 1954, que es un poco anterior. Hombre, lo digo porque eh, eso es una mañana de Jueves Santo. El Jueves Santo... Íbamos a hacer lo que, al, al monumento y se formaba guardia delante del, del monumento. Y los primeros que se quedaban eran el abanderado y el presidente de la hermandad. Los socios daban una vuelta a la plaza, uh -huh. volvían otra vez a la iglesia y se quedaban los cabos de, de cabeza. Uh -huh. Y entonces. Todos iban otra vez al cuartel y cada hora iban a arreglarlos Uno iba por una acera, otro por otra, pero solos, aunque fueran las doce del día o las once, sí. hasta la hora de la procesión. Por eso digo que está, como me veo aquí muy chiquillo, uh -huh. digo que es del año 51. Cosa curiosa porque se sentía mucho el redondo el que era el cura, nos animaba también, quería que estuviéramos allí. Y esto del, del Jueves Santo, pues nos llenaba a todos. Y ellos es que lo vivían, lo vivían los socios de entonces. ¿Sabes? Eh, Rafael, la familia, bueno, fue tu padre el, el, que, el que trajo a la, a la imagen de la Verónica. Eh, en cuestión de. Porque los socios, como no es una demanda tan peculiar, pero. El, el papel de los mecenas se ceñía también o sea los socios tenían un mecenas que es el que se hacía cargo de de todos esos el, ah, gastos bueno, si nos, nos referimos a ellos voy a poner un ejemplo que no tiene que ver os acordáis cuando Alfonso xii estaba Sagasta y Canovas en, que se tornaba se tornaban ¿eh? aquí sí. pasaba igual o estaba Longino, los, los longinos al frente de, 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 de los socios como presidentes, pues estaba Canusías. Pero los dos nunca se juntaban. Y con el tiempo, pues yo no sé, empecé, empecé, y ya casi se retiraron ambos por edad y demás, y ya decían, bueno, pues que se ponga de presidente el chiquillo. Pero le echen el chiquillo. Que fue creciendo, que fue creciendo, y estuve 45 años. Haciendo al frente a todo esto. Ya es una cantidad de, de tiempo eh, considerable. Eh. Esos, esas, esas cantidades de tiempo no se ven hoy en día, ya, eh, de presidentes, tanto, tantos años dirigiendo, dirigiendo una hermandad. Años muy difíciles, ¿no? En general, no solamente poner bueno, en marcha ah, una también, hermandad. también antes que se me olvide, porque sí. lo, 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 lo he recogido pero aquí. Mm, yo no sé si sería la primera huelga que hubo aquí en Tobarra. A lo mejor. Pero es que resulta que un año no querían salir los socios a la procesión. Porque quería que, que les dieran algo de sí, estipendio. Sí. Uh -huh. Total. Que fue primero, me parece que fue el alguacil allá a San Blas. Y decían que no. Después fue Miguel Cadillo. Y, Nada. y, y tambón. También dijeron que no y últimamente ya llegó el alcalde y entonces ya les prometió que les iba a dar alguna pequeña gratificación y así fue y ya al año siguiente o hasta no recuerdo bien pero sí que me dieron siete mil pesetas para repartirle durante toda la Semana Santa y me parece que tocaban a, a dos duros cada cada socio cada socio y ya salimos así, estuvimos así más o menos hasta el año 65, por ahí, que ya muchos de estos, algunos murieron, otros se salieron, y se optó por alquilar ropas de alquiler que no, aquello no, gustó, no, gustó. Aquello no gustó. Tanto es así que Esteban, este año no salió, pero iba pegado a nosotros de paisano. ¿Eh? Y eso fue un año nada más, y hubo que ir a Sierra a, a coger con Pepe, con, con pepe Cañéñez, que estaba allí de maestro, a coger gente. Aquello duró poco, pero enseguida llegó el año 69, por ahí más o, más o menos, que se le, se le dimos un poco de impulso, y en el año 71, cuando ya estaba la la asociación de, de cofradías, sí. o como uh -huh. le podíamos sí. llamar entonces, se hicieron nuevos uniformes, nuevas ropas y demás, tuvo un empuje muy grande también, uh -huh. hasta el año 80. El, en el año 80, cuando llegó Juan Antonio, uh -huh. ya los dos ahí trabajamos bastante y conseguimos darle muy esplendor, que salimos un año 60 en las la filas, uh -huh. que, ya, que ya era decir. y así estuvimos hasta... Muy bien, pero... Luego incorporamos también a las mujeres que te hicieron un gran papel. ¿Sabes? Y eso más o menos ya llegamos hasta el año 92, 93. Y ya... De aquí, de ese año para adelante, son otros los que tienen que, con, que contar las cosas, las cosas. Efectivamente. Bueno, hablábamos de, de, la, de la posguerra y de las dificultades enormes que hay para sacar una hermana adelante. No solamente eh, traer la imagen, que es lo más costoso lo primero, pero luego hay que sacar adelante. Es lo, lo que te decía que o sea, nos pensamos que el papel del mecenas es traer el santo y dejarlo aquí, no. ya está, ¿no? Eh, conlleva también una serie de de gastos porque, se, se por así decirlo, tenía que encargarse de, de buscar el personal, de, de sacarlo adelante, de que hubiera gente para agarrar. Eh, ¿Hasta dónde llegaban? O sea, ¿Hasta dónde llegaban Peña con, con todo lo que le conllevaba? Pues mira, por ejemplo, en, en el caso de la Magdalena, eh, la chava, en los años que fue presidenta, eh, incluso un día organizaba una comida a su costa. Eh, pues hacían, por ejemplo, gazpachos, como hoy podríamos denominarle comida popular, pero uh -huh. entonces era exclusivamente para la, la, la hermandad. Y ojo, que en, en algunos casos, muchos, era una buena comida, que era casi la única buena comida que hacía al aire. Cuando digo una buena comida, es ahí, ahí nos la están poniendo, la delante chava. de su Magdalena en el uh -huh. convento, como estaba en, en, en aquellos años. ...y ella tenía horno, pues sacaba sus dulces, su pan, los gazpachos... ...es decir, una buena comida, eso era un aliciente... ...no, no lo hacía ella sola, pero es, es el ejemplo que pongo, ¿no?... ...en otros casos a veces pues se daba una pequeña gratificación... ...para, para que se echara un cable, porque como bien sabéis... Eh, ...la reconstrucción, y lo habéis dicho, no solamente es... Eh, ...vamos a traer la imaginería de nuevo y vamos a procesionar... Es que además tenemos que buscar la gente, es que además eh, necesitamos el dinero para todo aquello que conlleva la Semana Santa. Es que además tenemos a una serie de personas que en los años que citaba antes Sebas, 41, 42, hasta casi los años 50, pasan por periodos en la cárcel, por temas eh, que han tenido que solventar en, en los juicios eh, sumarísimos eh, ante los tribunales militares y esa gente era la que posiblemente eh, eran los hombros que necesitaban las hermandades para procesionar. Eh, en fin, fueron años, eh, como se decía antes, bastante duros. El Ayuntamiento no tenía dinero, a veces eh, los recargos del tabaco era el complemento a ese dinero que extraordinariamente decía antes Sebastián que daba al pueblo de Tobarra porque ahondando el pueblo de Tobarra de lo que no tenía, faltaba. Uh -huh. ¿Y de dónde, se, de dónde se sacaba? Pues de aquellas cosas esenciales que, que entonces necesitaba la gente. Por ejemplo, el tabaco, que era una de las pocas cosas que se podían eh, permitir. Entonces. Eh, el, a la pregunta que decía Néstor, ¿hasta dónde se llegaba? Pues hasta. Hasta, hasta donde buenamente se llegaba. Hasta darle comer. Sí, por sí, ejemplo, darle de forma incluso. extraordinaria. Sí, bueno, lo, lo, me, me refería a si. por, 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 por el de, o sea, por poner en imagen a la gente, el decir, pues mira, eh, es que se tenían que cargar de todo, de comer, de la, de, lo que con, o sea, de lo que consumieran. Eh, si se hizo un estandarte lo tuvo que hacer en mecenas, si se hicieron túnicas lo tuvo que hacer en mecenas, o eso ya era cosa de los hermanos. Porque como se permitía salir a la gente sin túnicas, ¿no? En muchas hermandades. Uh -huh. o, o, era, o era cosa que eh, Sebas a lo mejor está nos no puede ilustrar. ¿Se perdieron muchas túnicas? ¿Se perdió durante la guerra? ¿La gente cuando volvió salió con las túnicas que había antes? ¿O hay de todo un poco? Sí, hay de todo un poco. La casuística es muy variada, porque como comentaba antes, eh, no sabemos bien por qué hay algunas hermandades que prácticamente quedan totalmente desarticuladas. O ¿Estaban mal antes, justo antes de la guerra? ¿O justo les ocurre a las cabezas visibles de la hermandad, les pasan cosas que les obligan a no, no poder continuar adelante lo que ocurra? ¿sí? sí, efectivamente. Es que además hay casos muy curiosos, yo siempre me, me lo he preguntado, la hermandad de la sangre, es algo es muy, muy curioso, curioso sí. eh, la hermandad de los azotes, el Cristo de la Columna, que no se pudo recomponer hasta el año 54. Muchísimos años después de terminar. Hemos la guerra. perdido buena parte de esa historia, no sabemos quiénes eran, en algunos casos es se verdad, en otros no sabemos quiénes eran los que hacían cabeza visible justo antes de la guerra para poder trazar por ahí, para poder ver por qué estas personas decidieron o no pudieron. Efectivamente, es que no hubo continuidad en algunas hermandades y en esas es en las que más lagunas hay. Por ejemplo, hay un caso que es muy paradigmático, que es el de, el de la Verónica. Uh -huh. eh, durante muchos años... Se hablaba de la Verónica como que había llegado en el año 24 simplemente porque se le citaba en juventud. Yo siempre me ponía de los nervios con eso, porque está bien que se diga, en el año 24 ver, está, está, está... Pero, pero, de, pero ahí, de ahí a poner a que se funda en el año 24, pues uno se pone nervioso. Entre otras cosas porque en las fotos de principios de siglo estábamos viendo a la Verónica sí, anterior a la guerra. Entonces... La guerra, la Verónica la quemaron... Ahí enfrente de mi casa, en la Placeta del Coronel. Sí, pero que era curioso que la propia hermandad dijera que la hermandad se fundaba en el año 24, cuando estábamos viendo fotos del año 1906, donde veíamos a la Verónica. Y ahora, precisamente, en, en uno de los artículos que he publicado en, en, la, en el libro de La Dolorosa, gracias a un documento que me pasó mi amigo Peña, eh, tenemos constancia de que la Verónica. Estaba en Tobarra antes de 1901 y además estaba constituida como hermandad. No solo que estuviera en la imagen, sino que estaba constituida como hermandad. De ahí a lo que se hablaba antes, pues. Hay un fin. trecho bastante considerable. Entonces, hay muchas imágenes que, que por lo que fuera, esa, esa presencia que tenían en la Semana Santa de la Guerra, luego no continuó. Y luego, sin embargo, hay otras que sí. El caso del prendimiento, por ejemplo, es paradigmático. El, prendi el prendimiento. Es, es la propia hermandad. La sí, que es la propia hermandad la que mueve esa continuidad. Es la propia hermandad con sus cuotas, con sus donaciones, eh, la que mueve eh, recomponer el paso. Y luego fíjate, eh, una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención: que el ayuntamiento traiga imágenes que nunca ha habido antes de recuperar. ¿Por qué no se recupera el moniquí antes de traer el resucitado? ¿O antes de traer la caída? ¿Había alguien que decía, venga, lo que voy a ver? O decía, venga, a ver si estos se animan, a ver si se animan la familia, las familias que lo llevaban antes. Es curioso eso, ¿no? Pero se, seguramente sí, no lo vamos a saber. En ese nunca, caso, pero a lo mejor habría que respondernos si había domingo de. o sea, si se celebra un domingo de resurrección. Previo a la guerra civil, sí, similar. Sí, a... sí se celebraba. Sí, Serafín escribió sobre eso ya en su momento en, el, en su artículo de tradiciones perdidas y en otros y había un domingo de resurrección previo a la guerra en el que había un encuentro entre sí. la dolorosa y un niño, un niño Jesús. Un niño Jesús. Jesús. Uh -huh. sí. El sábado, el viernes Santo se terminaba la Semana Santa y entonces hacía hacían ese acto. Eso sí. Y entonces ¿Sabes? se Pero, hacía el, el encuentro sí, que sí, yo recientemente sí. he tenido información a través de un compañero del instituto que en algunos pueblos de Murcia hasta hace bien. poco se seguía haciendo así hasta bueno, hace muy poco que han hecho imágenes de resucitado en Tobarra tenemos la suerte de tenerla desde los años 40 uh -huh. pero yo tengo un compañero del instituto que me comentaba en mi pueblo hasta hace poco aún se hacía así sí. y dije yo ostras se sí, sí. coincide con cómo se hacía sí. en Tobarra antes de la guerra sí que es cierto que en general el esfuerzo que se hizo en los años 40 que recordemos todos, fueron los años del hambre. El esfuerzo que se, se fue hizo fue tremendo. Fue espectacular. Eh, eh. La Semana Santa se recompuso en muy pocos años. Incluso ya, antes que en lugares muy cercanos a Tobarra. donde tardó más. Y bueno, luego con la suerte de haber salvado dentro de la mala suerte anterior. haber, haber salvado la cabeza de la dolorosa. el ceomo. la mano derecha del nazareno. En fin. Puede, puede también darse el caso que en esas hermandades que dices que a lo mejor. Eh, eh, tardaron más en recomponerse o que, o que no hay un nexo de unión entre antes de la guerra uh -huh. o, y después de la guerra, eh, fuera que ya a lo mejor previamente a la guerra ya tenían Problemas. algún problema, ¿no? Porque sí. el, el, los, pre, los años previos a la guerra también tendrían su rollo los, los, los años previos a la guerra hubo cierta problemática de, de, de mucha ideologización de la sociedad. Eh, Podías llegar hasta, mal, hasta estar mal visto en según sus sectores seguir formando parte de la. Mientras se bueno. escuchaba a, a Sebas o se escuchaba hace un, hace un segundo, eh, en Tobarra en un mes el ambiente se deteriora, es decir, la Semana Santa de 1936 se celebra con más o menos normalidad, cosa que no ocurre en otros pueblos de la provincia. ¿Hubo problema? El problema vino un mes después. El gordo con el Cristo. Con el Cristo hubo un problema muy serio que ya no sí. se pudo salir a la calle, se tuvo que celebrar en la Encarnación. Hubo un altercado entre don Rafael Pastor y, y una persona de Tobarra... Otra persona tuvo que mediar porque se produjo un grito político dentro de la, de, del santuario. El sacerdote en ese momento no se lo tomó no se lo tomó a bien y quiso intervenir de una forma fuera de lo está. común y tuvo que, que, que mediar una persona. Pero eh, hay que tener en cuenta que en un mes el ambiente ya se había deteriorado. Eh, decía eh, Antonio Martínez Sabina, que fue alcalde en los años 50, le decía a Guillermo Paterna, en una entrevista que yo luego utilicé para un trabajo puramente político, dijo, es que se palpaba la violencia. En, en, ya en el mes de mayo se palpaba la violencia. En la calle, en las miradas, en los comportamientos. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que sí, que los años previos al 36. La cosa se fue complicando. Y es posible incluso que, que, que a partir de mayo, junio del 36 y ya desde luego en julio, eh, lo, las propias directivas hicieran desaparecer los listados por lo que pudiera caer después, que también cayó. Uh -huh. ¿Y que ocurre? Que quien tuvo el celo de guardarlo bien, pues lo recuperó, como decía Sebas. Quien lo echó a la lumbre, pues ya, como reconstruye ese listado de 200 personas? Sí, pero es, es curioso. El caso del prendimiento es muy interesante. Tenemos una, hay una hermandad que, que sigue adelante y que es la propia hermandad la que, la que organiza la recuperación. Y no es el caso más habitual. No es el caso más habitual bueno. que hemos tenido. Y las hermandades pues se van. Y referente se van al, al, al Cristo de la Agonía, que estabais hablando antes, uh -huh. me he traído una copia de una carta donde dice. ...cuando vinieron aquí las imágenes de San Juan y la Virgen. Sí, que también se hizo por tandas, no, sí. no vino todo el conjunto sí. junto. Se trae es que, o sea, que no es vamos a, a pasar página esto de la sí. guerra porque... Sí, 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 sí no sí. vamos a seguir con la guerra. Va dirigida a mi padre y se la manda eh, Pepe estanquero... ...para que os... Ten... Uh -huh. entre otras cosas, bueno, entre otras cosas dice... Por esta estamos ya preparando y que está muy animado y la esta fiesta que si Dios quiere será el mejor que la del año pasado. Y creo que lo mejor que hemos, hemos, hemos traído dos imágenes para, el, para, nuestro, para, para nuestro trono, o sea, el Cristo de la Agonía, una dolorosa. Y un San Juan son preciosos. Te gustarán mucho cuando los veas. También, bueno, estos es, también he mandado pintar las andas de San Antonio, porque la Verónica cuando vino desfiló con las andas de San Antonio. Uh -huh. No las conocerás cuando las veas. Y sin nada más, de momento espero que vengas pronto y que nos puedas ayudar cuanto puedas. Te, te, mandan recuerdos, te mando recuerdos de Tomás y de Don Miguel. Recibe un abrazo de tu amigo José Ruiz. Consta que esas dos imágenes vinieron en el año 45. 45, dos años después que había llegado el Cristo. ¿Sabes? Uh -huh. El Cristo vino a iniciativa del Ayuntamiento en el 43. Y ya la hermandad. Ya dos años empezaron después. a funcionar y dos años después consiguieron recomponer el paso de manera parecida a como era antes de la guerra porque antes de la guerra llegó a llevar una imagen más, llevaba también una Magdalena, que es muy curioso porque en la Magdalena fue la primera imagen que se le incorporó al paso junto al Cristo de la Sangre. Originalmente desde el siglo XVII iba solo el Cristo de la Sangre, luego en fotos de principios del siglo XX, en las del 6 y el XVI, Esta se la ve la Cristo. al Cristo y la magdalena, la magdalena, pero todavía no están San Juan y la, y la Dolorosa. Y en los años 20, que está documentado, en el año 24 y en el 25, viene San Juan y la Dolorosa. Y después, aquí, eh, como nos ha leído Rafael, tenemos la carta del 45, donde se recompone el paso de manera parecida a como ¿Cómo había, desfilado, había antes desfilado antes de la, de la guerra. La guerra. Lo único que ya no cayeron, o, o lo que fuera, o ya no quisieron incorporar la Magdalena. Pero bueno, quedó de manera parecida a como desfilaba Justo antes de la guerra, que creo que he visto antes la fotografía que tenéis por ahí, que la, los compañeros técnicos sí. la, han, la han colocado antes. La sí, foto la, de cómo era la foto de, el grupo de la escultórico. Antes de la de la guerra, sí. el grupo de la sangre antes de la, sí. de la guerra, que se ven las dos. Entonces, vamos a ir centrando un poco más ya en, en los años. 40, pero la ya desde el 44, 45 hasta llegar hasta el, hasta el 54 o al 55. Hasta que se recupera el Moniquí, sí. que hasta, es ya cuando ahí. se cierra el ciclo de la Semana Santa, efectivamente. ¿Eh? Sí, ¿me ¿Parece? Efectivamente, sí, 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 sí. Bueno, pues yo, referente al, a las hermandades, quiero decir que la primera mujer que yo vi como agarradora, se llamaba Conchita, le decían de mote la, la alcuzas, Y la mujer esa tuvo mucho, mu mucho ánimo para después volver a coger algunas más, que no recuerdo cuándo fue, ¿sabes? Y entre los cofrades de la Verónica… Hablo de la Verónica, la mujer. Hablo de, hablo de la Verónica. El, los cofrades que también me contaba varias cosas y anécdotas fue Felipe Escudero, que desgraciadamente desapareció este año pasado. Y cuando hubo aquí también el ayuntamiento, no sé si a lo mejor os consta que en los años, en el año 51 y 52 premiaba a la a la hermandad que mejor desfilara, tanto en porte, en orden, en formidad y demás con un jurado anónimo, que nadie lo sabía. Uh -huh. Y esos dos años recayó en la hermandad de la Verónica por su formalidad y su forma de ser. El, el capuz siempre iba abajo menos el domingo de resurrección. Uh -huh. Y cuando se hicieron las capas y las túnicas con los capirotes, en el año 51, esta hermandad sus... Túnicas anteriores que eran también blancas las donó a la Hermandad de San Juan. Para que Además coste... incorporaron banda, ¿no? En aquellos años. Fue también. la primera la primera banda. Uh -huh. Bueno, no fue banda. A ver. Fue <laughs> algo parecido fue sí. un tambor sí. y tres cornetas hay fotografías sobre sobre esa bueno, pero poco a poco, bandera, poco, poco, poco. Sí. 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 La, hay de fotografías abajo. fueron pioneros sí. en eso en Tobarra? sí, sí. totalmente pioneros, sí, pioneros. Sí. bueno también se hizo la primera revista pero eran de, de Semana Santa no, esa, en el 47 ya es más tardía con Egin y Albacete esa foto mm. ya esa foto que, que aparece ahí Esa es del año 52 o 53 Ahí hay más de más de dos trompetas y un tambor Allá se ve a algunas personas más Sí, se ve sí, sí, Poco sí, a sí, poco realmente. la banda va a más Sí, la, sí la tiene Tiene, tiene un altibajo pero... A partir del año 56 y 57 Y 58 Ya da un bajón uh -huh. Y estuvo así unos cuantos años Y la hermandad también Dio un pequeño bajón Pero otra vez resurgió de sus propias cenizas. Sí. Que bueno, también hubo un año que tuvo que fusionarse con la Hermandad de la sí. Caída. porque no tenía gente. Incluso vestimos. La túnica, la túnica morra, marrón, marrón sí. ¿sabes? También. Sí, además ese año es muy curioso porque hay una fotografía que lo demuestra eh, donde lo sacaron los jóvenes de la caída. Eran prácticamente chiquillos. Bueno, ahí, ahí está su nieta. Sí, muchos, <laughs> muchos eran chiquillos los que sacaron a la Verónica y, aquel año, y, literalmente quinceañeros e incluso sí, menos. Y, y menos porque sí. uno de ellos, que ya no está con nosotros, fue también José Mario Hurtado. Sí. Sí. Pero, en fin, así fue, más o menos. Hay que reconocer Que el esfuerzo que hizo el pueblo de Tobarra es absolutamente impresionante en aquella sí, época. O sea, no lo ahora, no, ahora no vemos... no sabéis muy bien, porque yo lo viví en primera ¿Tú, persona. Tú viviste aquella época sí. y has vivido... ¿Y qué, qué le puedes decir a la gente cuando dice no es que ahora no hay dinero para hacer...? El... No, vamos a ver. Menos o en sea, menos. No, el, el no el ya tiempo. dinero. Claro, <laughs> claro, pero claro, vamos a ver. Si dinero, no se, dinero falta, vale, pero, pero sí. ¿dónde va a parar? Y pero había se pudo mucha hacer. ilusión. Había mucha ilusión. Aquí los años digo, los años los, los contábamos no por días, sino por semanas santas. Si la siguiente semana Aquí, santa por deseamos, ver qué se podía estábamos hacer. deseando que llegara otra vez la semana santa por vivirla intensamente, porque yo desde toda mi vida que me reconozco eh, viernes santo en la mañana nunca he estado en el, eh, de paisano en el calvario uh -huh. nunca. Esa, es este ¿Eh? esa es la foto a la que yo me refería antes, esa es la foto a la que yo me refería antes, donde se ve eran muy jóvenes sí, sí, prácticamente chiquillos, eran, sí, chiquillos sí, sí, llevando el, el trono chiquillo. bueno, el trono Iban cuatro agarrando nada más sí. Así que... Sí, sí. Eso es otra, que luego a veces sí. decimos que hoy en día No hay gente en los tronos sí. claro, es que. Y como mínimo llevamos a 40 y nos quejamos claro, aún claro, sí, sí, Sin claro. embargo en aquella época Iban ocho, iban ocho solos A lo sí, mejor sí, sí. Y estamos hablando de una población mucho mayor que la que tenemos Y de mucha eh. más gente joven Sí, en pero entonces predominaba el traje de gala Viernes Santo había muchos, sí, sí. Predominaba, la... predominaba subir al Calvario, hay que grande, reconocerlo, eh. ahí están Traje las la... imágenes. y los... Hasta cierto punto, ¿eh? Que muchos se ponían la túnica de la hermandad se vestían no de otra cosa... porque no tenían nada más que las abarcas. Sí, pero bueno, ahí están las fotos del Calvario donde se ve que la mayoría de gente subía de paisano al Calvario las fotos de los y años las mujeres con, con, con los chales pero sí. no de cachemira aquí sí, sí. las sí. de pelantes. el de gala bueno me refiero de, de entre comillas el de gala de cada uno sí. Sí. el sí, mejor sí, sí. que había en la casa era para viernes Santo y las viernes, fotografías sí. foto. uh -huh. ahí vais ahí está este soy yo vestidos con, o sea, con la túnica marrón sí el otro es el del pequeñito y Emilio y detrás están las hijas de Reoli y, pero y aquella de allá de la esquina es la sí. la caracola Y efectivamente todos ahí se ve que van bien vestidos, con su traje. Traje, su... muchísimo en las fotos muy, antiguas, muy adelante, todo. y todos de Tobarra. Y ahora, si sí. ves a una gente con traje, la mayor parte es, eso, raro, es gente de, de, de fuera. De fuera, de fuera hay gente a, de fuera. Eso, sea, precies, eso ha sí, cambiado sí. totalmente, eso, sí, sí. Es, eso es cierto. Y luego además fue una Semana Santa también muy innovadora, que yo creo que hay que homenajear a toda la gente que recompuso la Semana Santa en la posguerra, porque aparte de volver a, a traer las imágenes antiguas, las hermandades que existían antes de la guerra, también se innovó. Porque, por ejemplo, traer el paso gordo claro. en el año 46, sí, el conocido como Año del Hambre. Sin que hubiera eso, una hermandad detrás. Claro, eh, sin existir antes de la guerra esa hermandad. Una hermandad con ese grupo escultórico tan maravilloso, que es una réplica de la caída de Salcillo, de la ciudad de Murcia. En el año 46, conocido como el Año del Hambre. Es que ser muy valiente. Eh. Bueno, eso no, fue es impresionante, por ejemplo. O oh, no conformarse con que antes de la guerra. Eh, el, el encuentro fuera entre la dolorosa y un niño Jesús, no, no. ¿no? Decir, eso es la tradición, no, pero es que a veces las tradiciones hay que modificarlas. La tradición ahora va a ser que haya un resucitado, uh -huh. como hay en todas las Semanas Santas importantes, y Había... apostar por un resucitado. Había una, una idea de que aquí, de que esta era una gran Semana Santa, pero de que aún tenía que ser mejor y podía ser mejor. Era una apuesta de todo el pueblo para sacar y para hacer eso adelante. Decir, y así no, no, fue. No nos conformamos. Y así fue. Uh -huh. No nos conformamos con esto. Cada día fue, cada año fue a mejor. Uh -huh. Claro que sí. Con, el ayuda, con la ayuda de todos. Incluidos los tamborileros, ¿eh? uh -huh. Que también la calle mayor estaba a rebosar. Porque, claro, entonces estaba la calle mayor nada más. Desde, el, desde la puerta del ayuntamiento hasta el, hasta el teatro, más o menos. Ese era el recorrido. Pero así de tambores. Uh -huh. Esos también fueron muy importantes. E incluso algunas veces había que echar mano, al, para bajar las imágenes algún Viernes Santo, había que echar mano de gente de, de tamborilera. O, o gente de paisano, gente de paisano para, sí. para poder incorporarse a la procesión. y sí, eso, bueno, Mira, foto además... En alguna aparece. Sí. aparece sí. sí, no es que se ha puesto para la foto, no, no se ha puesto para la foto, no, lo han cogido, no, no lo han cogido porque, <laughs> y le ha tocado bajar. Es que además eso era muy curioso porque en la subida al Calvario el recorrido oficial terminaba en el Molino. Y del molino ah, bueno, hacia del arriba, molino, eso era sí, recorrido extraoficial, sí, sí, donde era habitual que sí, algún paisano sí, se, agarrara, se incorporara a agarrar desde allí, el molino hasta la heredita. Allí en la, en la puerta del en el molino nos abrían a los socios para que nos pudiéramos esperar allí. A dejarse dejar las picas o los cascos descansar un poco para incorporarnos al bajar la procesión sí. lo que llaman ahora los modernos la carrera oficial terminaba allí terminaba allí sí, sí, sí. <laughs> y entonces terminaba. ya al calvario ya subían eso ya y algunos, algunas imágenes no subían se quedaban en la parte baja también porque uh -huh. no podían y como también como no había van, no, como ahora tienen las patas metálicas Botanco. había que subir los banquillos y yo me acuerdo de sí. ver a algunas gente con el banquillo al hombro entre no sé si os acordaréis de Chula el Bomba, que era uno de los que más me acuerdo, con el banquillo al hombro para, de, para poder subir la vida. Sí, 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 se les daba una propina y eso, un bocadillo lo que sí, fuera, eso, y los banquilleros, no, ya Guillermo sí, escribió sí, sobre yo, ellos los sí ah, bueno, homenajeó. Sí, Una profesión desaparecida. Sí, sí, sí. sí, ya, sí, sí muy sí, curioso. Bueno, pues... No hemos reconstruido toda la Semana Santa, pero sí... También quería decir que los altavoces... En, a, en aquella época lo, los puso Joaquín Garrido y le ayudaba Patrocinio el policía a ponerlos a ponerlos mm. los del Calvario. y, ah, y el, el, el toque de la trompeta para el silencio, el silencio del viernes o. Santo ahora hay muchos pero entonces estaban solamente los dos cornetas de los socios y a mí me tocó varias veces hacerlo Tocarlo. Estaba conmigo Antonio Martínez, el, hermano de, el tío de Serafín, que es el que nos poníamos al lado del micrófono y me decía cuándo tenía que tocar, que yo no lo sabía. Pero él me lo, me lo indicaba y lo hacía, por cierto, muy bien. Y no sé qué más por aquí. Bueno. Eh, ah, otra cosa, que esto también es importante. Por eso me lo voy a apuntar aquí un poco, porque la cabeza ya no es. No es Radio Albacete vino también aquí a coger la Semana Santa, pero no en Semana Santa, días antes. Nos reunimos en, en el Salón Ideal, que se llamaba entonces Salón Ideal. Trajo el, su magnetofón, eh, la música tocaba al, algunas piezas y los socios nos llevaban. Bueno, llevamos unas picas. Pero que había, como allí también estaba, el, no había que poder, no se podía picar en los ladrillos. ¿Porque los saltabas? No, oh. <laughs> no porque se saltaran, sino porque las calles de Tobarra estaban sin asfaltar. Claro. Y había que picar en, en, en tierra. En tierra. Sí, había que picar en tierra. Y el, 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 se documentaba el comentarista de cómo se hacían las uh -huh. procesiones, sí. hacían alguna historia y demás y luego nos decía tal día se se va de se va a emitir y la gente se pegaba a la radio porque no es otra cosa no, bueno, claro, y gustaba es cosa mucho sí. es una, sabes una cosa curiosa lo peor es que, que se, perdió, se ha perdido esa grabación no, no no aparece por ningún sitio se pues ha intentado Eso localizar radio, pero no, no aparece ¿Eh? la grabación no aparece ¿Eh? se, no, se intentó no. localizar pero no lo sé. parece ser El, que no hay una, no había una... en los medios en los que y... estaría Estaría, no, vamos, si se hubiera digitalizado. Pues Del año 53 que... aproximadamente. Eso Estamos guarda registros. 70, 70 hay, años. Se 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 no, los medios no eran los medios Me no eran Parece los que, que yo lo hicimos dos años. No recuerdo bien. Pero se hizo. Es curioso, sí. Ah, y también algo que tenía ya que apuntado. Que en la calle Mayor, en, en algunos portales se ponían a vender caramelos uh -huh. y servían también eh, la, las copicas de coñac y, y de anís al paso a que los tamborileros iban pasando pasando pues oye échame una bolsica de caramelos y ya estaba, un, cosa que también ya la, ya desapareció. no sé si vosotros llegáis a, a tiempo de no, verlo no, no yo no ¿eh? personalmente bueno, no 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 bueno pues enfrente de la imprenta allí allí sí que ponía el dinero ponía su supuesto y por aquí arriba también por menos tres que yo recuerde pero aquel el que más me acuerdo y Y luego también era muy habitual en, en algunas hermandades, por ejemplo como la Cruz, que no tenían ah, no, no tenían cuotas ni hermanos ah, cruz, ni nada, pues eran eran épocas de, de amigos que se juntaban, sí. pues Ahora en la época la cruz, de flautas o vitaliano, italiano no, 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 o en la época antes. después de Cavalcanti, entonces no, eran no, no, antes, antes. no me refiero que, que había hermandades que ni siquiera tenían no, no existía como la hermandad, sino cuotas, que era un grupo de amigos ni, que se ni asambleas juntaban, y eran y grupos y de amigos era la Cruz de la Toalla eh, en principio que yo recuerde, el presidente o el encargado, el que hacía frente a todo era el tío Casimiro, como decíamos, sí, en mi casa. Casimiro primero. ¿eh? Y estaban sus hijos mm. y estaban también amigos de sus hijos y la gente un poco más humilde de, 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 de Tobar, pero que se respetan mm. y demás. y antra con trancas y barrancas iban con la cruz. Sí. Y mejor dicho siempre con la cruz uh -huh. a ver si podían conseguirlo, pero hay que ver lo que luchó este Casimiro en Rubia. Mm. Sí. sí, todo lo hasta que hasta que vino ya después el Feliciano, Feliciano el italiano, vitaleno, y, y demás. Flautas y, y luego flauta Cavalcanti y el flautes, mm. el, Pero eso ya pasaron... Posterior, sí. El primero sí. fue Casimiro, que se considera, entre comillas, el primer presidente después de, la guerra, de la, guerra. Aunque, la guerra, aunque decimos, que entre comillas, porque no había cuotas, ni juntas, no, ni asambleas, pero hacían un trabajo que era encomiable totalmente. Gracias que, gracias a, a que se hizo eso, luego se pudo hacer. Claro, efectivamente. Esos son los cimientos de la Semana Santa que después sí, sí, se construyó es, en los 70 sí, gracias sí. a todas esas personas que por eso les estamos rindiendo aquí homenaje esta Exactamente, noche, esta noche. Sí, ¿no? y, y además que lo que decíamos que con todo lo que costó reconstruir esa semana, esa semana santa y ahora nos quejamos nosotros por la sí. volver a la vieja normalidad por así llamarla sí, sí, estamos, y nos agobiamos por estamos eh, temblorosos por lo que muerte. va a pasar bueno pues Muchísimas gracias eh, a los tres por estar aquí esta, esta noche, por haber recuperado un poquito de, de nuestra historia en este primer marcando el paso de esta de esta segunda de esta segunda etapa. Volveremos la semana que viene. Exactamente. A la misma hora, en el el mismo jueves lugar. que viene, a misma hora, en el mismo lugar. Os recordamos que la casa de la cultura está abierta al público y que quien quiera puede venir y... a, a ver cómo se hace eh, marcando el paso. ¿De qué hablaremos la semana que entra? Bueno, la semana que entra vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de música la semana que entra. Queremos hablar de la música de la Semana Santa. Queremos hablar de de, de otro de otra efeméride que también se conmemora este año. Hemos hablado de una importante efeméride del 250 de aniversario de la de la llegada. De la Virgen de los Dolores a Tobarra, y este año se conmemora el 50 aniversario de aquella gran revista de Semana Santa de 1972, que se puede considerar pues el punto de partida de las, de las revistas que vinieron después, aunque hubo revistas antes. ¿eh? No, hablaremos. Antes del 72, hubo, hubo varias revistas. La del 71 antes. la imprimí yo, uh -huh. y anterior a eso hubo unos pasquiles. Sí. Pequeñajos, sí, había con, un, con unos dibujos, era una cartulina que, con un dibujo así, un capirote y demás, que la dibujó don Joaquín Hurtado. Está por ahí, creo que eh, está en el archivo, en el archivo, en el archivo se ha recuperado ah, bueno, una de ellas. Sí, se sí, se ha hay recuperado. varias de los años 50 y 60 y ha, cuando sí. el padre Serafín era el presidente, era el presidente de, la, era, de la asociación. Cuando él era, ah, la, asociación bueno, Comradía, cuando era la asociación de él era la hay varias, hay varias de los años. Referente al padre sí. de Serafín. La Asociación de Cofradías de, 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 de los años cuarenta y tantos y cincuenta apenas, bueno, no, no, no es ni existiera, no existía no pero sí que recuerdo que yo con mi padre íbamos al ayuntamiento el, el domingo de, de Ramos, uh -huh. nos juntaba a, lo, a todos los presidentes el alcalde y... Ante, eh, Francisco Martínez, Francisco Sabina, sí. les, en, con un folio escrito a máquina sí. les daba las instrucciones. Sí, que, sí, sí. Como, Creo que se conservan como, como. todas esas normas. Ah, ¿sí? Serafín las la ha conservado. De sí, conserva. sí. Hay, hay, hay mucha documentación y además Anda. la firmaba como el presidente y con membrete sí, sí. de, de asociación de, de cofradías. Cofradía. Sí, sí. Bueno, no era pero tan bueno, era, era él, era él el, el, el que de, era el encargado. Era, era, pero existía, la Semana Santa en sí eh, la, la llevaba él la llevaba él pero existía sí. el nombre de pero, asociación de cofradías, por eso luego en el 70 se recupera ese nombre, no se inventa, el nombre existía no, y en la documentación bueno, del de, nombre, el, el nombre, nombre no había asamblea, pero no, no, en lo nada, que, que es el nombre sí. La única que había era esa. Sí. En el ayuntamiento, al terminar la procesión de las palmas, se sí. reunían los presidentes y yo me acuerdo que con mi padre fui y este Francisco daba sí. las instrucciones. Y la semana pasada. Pues está, Santa, está esa documentación. Desde miércoles Santo a Domingo de Resurrección, cada hermandad sabía lo que, lo que tenía, tenía que hacer, hacer es, y demás, y todo se desarrollaba, se desarrollaba perfectamente. Quizá otro día de para hacer un vale. programa completo de no, la Asociación de para, Cofradías. Para Francisco sí. Martínez, se necesita más, más de un programa, ¿eh? Sí, un monográfico de él, un monográfico de él, porque fue un auténtico, bueno, pues, un puntal de la semana Y del hijo de otro también. también, sí, también. Sí, 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 sí. Muchas gracias de nuevo a los tres y el jueves que viene a las 9 de la noche, aquí desde la Casa de la Cultura, va a volver marcando el paso. Aquí os esperamos a todos. Muy buenas noches.